actually anticipates. No chance if you become prey. Two stars in the darkest night, a crystallized fascinate. Her movements, she feels your heartbeat, an animal fear. Her beauty is unreal, just be feet out of here. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way, run, run, run away. Yeah.
La otra gente está tan con la formación. Ah, pero para la foto, sí, para la foto.
Hola, hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al torneo más federal de todos, a la Copa Federal 2021. Efectivamente, esta pandemia que nos castiga a todos nos privó de poder vivirla a fines del año pasado, pero llegó el día y llegó el lugar, el predio Julio Humberto Grondona de AFA, para vivir lo que será el primer encuentro de estos octavos de final de la fase nacional de la Copa Federal, un torneo organizado por Desarrollo AFA junto a la Comisión de Fútbol Argentino Femenino y, por supuesto, el Consejo Federal. Les decíamos, estamos iniciando la fase nacional, 16 equipos, 8 clasificados por el Consejo Federal a lo largo y a lo ancho del país y 8, los 8 mejores del torneo Apertura 2021 jugado en primera división por el fútbol femenino y que han disfrutado, por supuesto, por los medios públicos. 16 equipos. Cada partido es a todo o nada para lograr la clasificación. Y aquí y hoy más precisamente son las ilusiones del Porvenir y de Luna Park de Bariloche, uno de los equipos que proviene del Consejo Federal, que logró su plaza tras imponerse en la zona patagónica y llegan aquí, han viajado más de 1.600 kilómetros estas futbolistas con su cuerpo técnico, con sus allegados, para disputar este encuentro ante un conjunto de Herley muy renovado. Van a ver caras nuevas respecto de lo que fue la última participación en el torneo clausura. Hay muchas ganas de parte de los dos equipos de ver dónde están parados. Hay mucho recambio, como decíamos, en ambos planteles, así que la idea acá, más allá obviamente de avanzar a los cuartos de final, de meterse entre los 8 mejores, es también entender cuál es el panorama hoy de cada uno de estos equipos y para qué están de cara a este 2022, así que tenemos un gran partido por delante. Absolutamente, Daniela, hablando en confianza con algunas jugadoras, decían, sí, por supuesto, fue ya un mérito llegar hasta acá, estamos entre las 16 mejores del país, por supuesto que ya es bueno, pero ya habiendo llegado acá, y ya queremos ir por todo, por supuesto que sí, ya queremos llegar en lo más alto. Decías bien, el Porvenir, con un dato curioso, de las 11 jugadoras titulares que finalizaron el torneo, solo 2 van a estar presentes hoy en cancha. Y por el lado de Luna Park, se vienen conociendo, ya se vienen, digamos, gestionando esta formación, ya viene siendo conocida, pero es el cuerpo técnico el que ha cambiado luego de aquella definición frente a Moreno, que bien decías, por penales le dio la clasificación en la región patagónica a Luna Park. Bueno, luego de eso el cuerpo técnico cambió, así que también están en proceso de renovación con sus 5 incorporaciones. Tal vez la más destacada, obviamente, es Daniela Quipes, la delantera, la número 9 que ustedes van a ver en cancha. Bueno, es uno de los refuerzos de jerarquía que ha traído Luna Park de Bariloche para poder enfrentar esta Copa Federal. Te prometo, Daniela, que vas a pasar un partido tremendo, que pase lo que pase, tenemos tantas historias, tenés tanto por conocer en esta Copa Federal que cada partido va a ser un capítulo de verdad de novela para que descubras historias maravillosas, que es lo lindo, ¿no?, que nos trae esta Copa Federal. Y te voy a prometer algo también. A ver, ¿por qué Luna Park se llama Luna Park? Porque tal vez para los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, cuando nos mencionaron al equipo de Bariloche, dijimos, y el estadio, ¿no?, el boxeo, digo, el centro porteño. Y hay una relación, está muy relacionado el nombre. Tiene que ver con el estadio mítico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el de este equipo de Bariloche. Así que en un ratito te voy a contar por qué el estadio mítico de la Ciudad de Buenos Aires le dio nombre a un club humilde, sencillo, de un barrio de las afueras de Bariloche, que hoy está buscando hacer historia. Mucha expectativa por conocer esta historia y también la de todas las jugadoras, porque hay realmente muchísimas anécdotas y muchísimas historias mínimas para contar de este equipo de Bariloche que llega hasta aquí, habiendo participado los últimos 2 años de pandemia en torneos de futsal, porque la competición de fútbol 11 no se reanudó en Bariloche. Es por eso que estas jugadoras vienen practicando fútbol
de sala. Este partido implica un gran desafío, que es acostumbrarse a nuevas dimensiones en la cancha, más allá de que en los últimos tiempos estuvieron participando y entrenando en el Estadio Deportivo Municipal allí en su ciudad, pero para a nivel competencia esto implica un gran desafío para Luna Park en cuanto a los desplazamientos, en cuanto a poder mantener el aire durante los 90 minutos en estas grandes distancias que van a tener que recorrer las jugadoras, así que va a ser todo un desafío, mientras ya vemos que la cuaterna arbitral está dentro del campo de juego, que las jugadoras ya son convocadas a tomarse la foto tradicional allí con el banner, el cartel de esta primera edición de la Copa Federal. Ya se nos vienen los 90 minutos. Ya se nos vienen los 90 y allí vemos frente al banner oficial, obviamente, de la Copa Federal. Ellas son las jugadoras del Porvenir, no solamente las 11 que serán titulares, sino todo el plantel, toda la delegación, porque así lo viven los clubes, ¿no? Como una fiesta, bueno, mientras vemos allí a quien quedaba relegada, que se suma entonces al plantel para la fotografía inicial, como bien marcaba, decían Daniela Lichinizar, cuaterna arbitral ya presente en esta cancha 1 del predio Julio Humberto Grondona, y la jueza principal será Estela Álvarez de Olivera, y la asistente número 1, Daniela Sanda, asistente 2, Selene Coria Ábalos, y el cuarto árbitro del encuentro será el señor David Cornejo. Ellos impartirán justicia en este primer partido de la Copa Federal, que por supuesto espera saber hoy a las 5 de la tarde qué va a pasar entre Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, porque de allí saldrá el rival del ganador de este encuentro. Y allá, bueno, más gente, obviamente, a la fotografía del Porvenir, porque es histórico, porque es un momento único, porque también los allegados, los técnicos, la gente de prensa, veo a los médicos, todos con una sonrisa maravillosa. Va también asistente de videos, allí la vemos a Lucila Guede también, la médica también presente. Bueno, todos obviamente sonriendo y viviendo este partido como es, un momento histórico para el fútbol femenino del Porvenir. Es la primera edición de este torneo que incluyó a más de 400 equipos en su fase clasificatoria. Más de 44 ligas participaron de este certamen que se disputó en el interior del país en la segunda parte del 2021 y cada una de esas regiones aportó un equipo clasificado. Decíamos que Luna Park es el que obtuvo el boleto por la zona patagónica, mientras vemos a las futbolistas ya posicionándose allí para sacarse la foto oficial. Muchísima ilusión, muchísima expectativa, decíamos, poder hablar con las protagonistas, también con los integrantes del cuerpo técnico, daba cuenta de cómo esperaban esto allá en Bariloche. Sabemos que muchos y muchas están del otro lado de este streaming de AFA Play y de los medios públicos porque realmente quieren ver este partido, que las jugadoras también quieren mandarles saludos, ya vamos a estar repasando durante los 90 minutos. No podemos obviar el tema climático, que sin dudas de seguro va a influir en el desarrollo del juego aquí en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores, porque ahora estamos en la localidad de Ezeiza. Ha llovido durante toda la noche, continuó durante toda la madrugada muy fuerte. Ahora, de hecho, está lloviendo bastante intenso y eso siempre en el fútbol se sabe que iguala las condiciones adentro del campo de juego. Sabemos que seguro se va a probar mucho de media distancia, que las arqueras la van a tener bastante complicada porque la pelota va a estar resbalosa, así que nos depara muchísimas sorpresas, sobre todo con el factor climático de este partido. Absolutamente, tarea allí mientras veíamos el grito de las lunáticas, así llaman a las jugadoras de Luna Park de Bariloche, y por otro lado también obviamente el de las jugadoras del Porve. Ahora mientras vemos también, ¿no?, el sorteo oficial entre las capitanas de Luna Park y Porvenir junto con la jueza, la fotografía también por supuesto de rigor y obligatoria para poder comenzar a disputar este encuentro. Decíamos, el clima va a jugar y va a ser fundamental para las arqueras, con una particularidad. En Luna Park, Verónica Boeris va a ocupar el arco y no hay arquera suplente. Así en Bariloche, es. Por lo tanto, vamos a tener que tener también precaución con lo que suceda siempre con Verónica, teniendo en cuenta que no hay posible relevo, o mejor dicho, una jugadora de campo. Debería suplirla por el lado del Porvenir a Mayra Quintili, pero si te parece, Daniela,
rápidamente vamos a... La 3, Ludmila Oporto. En el mediocampo con la 8, Melanie Torales. La 14, Manuela Corti. La 5, María Sol Díaz. Y en la delantera, Guadalupe Miño con la 11, Agustina Ochiusi con la 9 y la 10, Karina Chicho Merlo. Las órdenes de la jueza para que ya comience todo. Álvarez de Olivera da la orden y comienza el fútbol. En el predio Julio Humberto Grondona comienza la Copa Federal. Allí la vemos a Pedraza, pelotazo largo y elevado para buscarla. Daniela Quipes va, Daniela desde atrás también acompaña a Fari Vera. Ahora sí la tiene la número 3, Mancilla, es ella, es Lorena. La presión del Porro intenta salir por ahora y conocemos ahora las 11 titulares del Porvenir. Con la número 1, Verónica Boeris en la defensa, con la 4, Jessica Huenchupán, con la 10, Paola Monzón, la 6, Yasmín Ojeda y la 7, Iris Tarifeño. En el medio, Fanny Vera con la 11, Yamila Pedraza con la 5, la 8, Macarena China Melgarejo y adelante con la 17, Melissa Talis, Lorena Mancilla con la 3 y la 9, Daniela Quipes. Perfecto, entonces, conocidas las 22 protagonistas, el Porvenir y Luna Park, el centro al área. Atención, rápidamente, porque le va a quedar a Talis al arco, sigue Talis peleándola, eleva el balón y puede venir la contra del Porve. Atención, porque se viene Guada Miño por izquierda. Buen quite de Iris Tarifeño, que estaba atenta. Hacia atrás vuelve a comenzar Luna Park, pero presionado. Ella es Melgarejo, mueve el balón. Atención, Luna Park, atención, con la presión del Porvenir. El balón que se va lejos por el lateral y se escuchan los entrenadores. Bien, bien, es por ahí, le decía Daniela. Exactamente, arrancó con mucho ímpetu Luna Park intentando llevarse por delante al equipo de Herley. Veremos si puede hacerlo con más juego y más conexiones. Lindos recuerdos esta camiseta para Luna Park. Atención, porque esta fue la misma camiseta con la que superaron por penales a Moreno y lograron justamente el pasaje a esta instancia de partido. Atención, porque se viene Miño, la tiene Miño, continúa el Porve, se va el balón por línea de fondo, va a ser salida a cargo de Verónica Boeris y va avisando de a poquito la número 11, Guada Miño. Así es, y muy buena cobertura por parte de Iris Tarifeño, a quien le vemos un muy buen porte físico allí, a quien hoy ocupa el lateral izquierdo de Luna Park. Entre ella y Macarena Melgarejo lograron contener el avance. Tiro de esquina finalmente a cargo de Guada Miño con los puños. Sale Verónica Boeris, se le va a quedar el rebote a las jugadoras del Porve. Intenta salir como puede de allí Luna Park. Sol Díaz que presiona. La rescata así, sin mayores dificultades, Huenchupán. La tiene Luna Park, sale a los pelotazos. Hay falta allí. Me parece dictaminada, ¿no? Por la jueza, por Estela Álvarez de Olivera. Así es. Y van a notar algo que tal vez es extraño, que una jugadora con el dorsal número 10 está ocupando un lugar en la saga central. Se trata de Paola Monzón. Pero recordemos que esta futbolista suele desempeñarse más adelante en el campo de juego, a veces como doble 5, incluso como enganche, pero deciden ponerla en la saga central, sobre todo por su voz de mando en este tipo de partidos. Efectivamente, se rearma el Porvenir, la presión igualmente era de Mancilla. Allí hacia atrás vuelve a comenzar Luna Park, tanto más atrás que se va hasta el fondo. Verónica Boeris presiona allí, Karina Merlo, también Agustina Chiusi. Por un poco paramos aquí la pelota con Daniela Lichiniser, pero no hemos tenido la suerte. Por suerte, decidimos nosotras que jugar no podemos, así que dejamos a las protagonistas, por supuesto, que tienen la enorme habilidad. Mientras María Rosa Insaurralde va a realizar ahora el saque lateral para el Porvenir, que sigue presionando entretenido el encuentro hasta ahora. Los dos equipos yéndolo a buscar. Daniela Lichiniser, no se achican para nada y la lluvia no los está frenando. Se viene Luna Park, caí allí Daniela Quipa sin falta. Continúan las acciones, termina todo en los pies de Mayra Quintilli, que decide optar por Melanie López. Y vuelta a arrancar, no da respiro el encuentro porque están yendo con todo, Daniela. Enseguida, rápidamente recuperan la pelota y atacar. No le dan tiempo ni siquiera a armarse con tranquilidad. Por ahora priman las imprecisiones, también por el estado del campo de juego, por la lluvia, pero vemos que Luna Park propuso desde el inicio, luego el Porvenir se recompuso y logró adelantarse unos metros dentro del campo de juego. Veremos si Luna Park puede apostar a una salida rápida con la intención de golpear. Balón largo que tenía el destino de buscarle a Mancilla, pero no llegó a destino allí. Insaurralde para interponerse por parte del Porvenir, la busca Sol Díaz.
intenta recuperar, pero atención porque la tiene Tarifeño. Ella es Tarifeño, se va a animar de afuera, la capitana. Bueno, aplaude el banco de suplentes, por supuesto, para Joencia, la número 7, Iris. Para intentar preocupar algo. Es una muy buena opción la de pegarle de media distancia con estas condiciones y vimos cómo se adelantó la lateral izquierda, incluso se cerró hacia el medio y desde allí sacó ese remate desviado, pero es una de las cartas ganadoras a las que puede apostar el equipo de Bariloche. Querida Daniela, no hemos conocido a las suplentes, los posibles relevos por parte de Lucas Melia, del Tano Melia en Luna Park. ¿Qué opciones tiene? Con la 12, Dayana Tarifeño, que recordemos, puede actuar como arquera suplente o como jugadora de campo. Con la 2, Rocío Águila. La 13, Ara Huinchaqueo. La 14, Vanessa Carriqueo. La 15, Damaris González. La 16, María Belén Flores. Y la 18, Natalia Pintos. Y por el lado del Porbe, la dupla Alan Bliman y Brian Hirsch. ¿Qué opciones tienen? Con la 12, Aisha Alanis. La 13, Guadalupe Lazos. La 7, Luzmila Ramírez. La 15, Liz Acosta. 16, Luz Fernández. Con la camiseta 17, Ailén Sonino. Y con la 18, María Jacqueline Gómez. Tenemos muchas historias por contar, lo decíamos en esta mañana de lluvia aquí en el predio de Seiza, de AFA, en el predio Julio Humberto Grondona, una de las sedes, al menos hasta ahora, de las tres sedes donde se está disputando la Copa Federal. Y una de las historias que teníamos tiene que ver con el nombre de Luna Park y su relación con el mítico estadio de la ciudad de Buenos Aires. Después te la cuento porque se viene Iris Tarifeño. La presión allí rápidamente era de Guadamiño. Va a ganar la jugadora del Porvenir, pero me parece que con falta, ¿no, Dani? Así es. Muy leve la falta, pero así lo consideró la árbitra de este encuentro, que es María Estela Álvarez de Olivera. Pero vemos cómo se anima, sobre todo por la banda izquierda, Luna Park, con Tarifeño otra vez imponiendo su fuerza física. Esperemos que los dos equipos empiecen a tener más conexiones, más asociaciones. Insaurralde iba al centro, la recibe Tarifeño. Allí, adelante, Karina Merlo. El enganche para buscarla rápidamente, Agustina Ucciusi. No llega, se interpone bien allí. Tasmin Ojeda sale del fondo, Luna Park vuelve a quedarle a Morales, que va a probar y se va a ir bastante alejado el balón. Allí va Verónica Boeris a correrlo y custodiarlo. Atención con la salida del fondo, ojo con la lluvia y el césped mojado, que achica las precisiones, muchachas. Cuidado con la pelota. Luna Park saliendo del fondo ahora con Oporto. Atención, se viene con Iris Tarifeño. Va a interponerse primero Mancilla. La tiene Mancilla en el medio cambio. El cambio de frente es para Fanny Vera. Larguísimo ese pase. No llegó a destino. Decíamos, ahora sí. ¿Por qué? Decíamos, Bariloche, justamente en la ciudad, tiene barrios periféricos. Algunos barrios más sencillos, no tan turísticos. Digamos, allí surgió este club, Luna Park. ¿De dónde recibe su nombre? De un bar, de ese barrio periférico, humilde, pequeño, en el cual parece que la gente que asistía llegaba a discusiones un poco acaloradas que terminaban en algunos que otros golpes y comportamientos inapropiados, por lo cual la gente del barrio le empezó a decir, parece Luna Park, por el boxeo y las piñas. Bueno, finalmente ese bar llamado Luna Park es el que le da nombre a este club que estamos viendo esta mañana desde Bariloche, desde la región patagónica. Las representantes de la región patagónica están enfrentando aquí a Porvenir al equipo de Jerry y por ahora igualando 0-0, Daniela. Y recordemos que extraoficialmente fue fundado el 12 de octubre de 1975, pero recién de manera oficial Luna Park existe desde el 12 de octubre de 2006 y realmente tiene muchísimos allegados y es una familia este club y por eso también queremos aprovechar estos instantes para mandarle un saludo a la familia del entrenador de Luna Park, de Lucas Mella, del Tano, que han perdido a su madre hace muy poquito, a Ana Gelavich, así que les queremos mandar un saludo a todos ellos y a todas las familias también de las jugadoras que estaban muy atentos a que saliera el link de este streaming para seguir minuto a minuto todo lo que está ocurriendo. Queremos agradecer también a Lucas Pacheco de prensa que muy amablemente nos ha dado muchísima información sobre el equipo, sobre el club. Realmente un placer trabajar de esta manera. Claramente, realmente sí, muchísimas gracias. Ella es Merlo, peleaba la pelota, pero atención, porque ahora el balón le va a quedar a Talis, la tiene Talis, que no es argentina. También vamos a repasar la historia de Melissa, de la número 17 de Luna Park. Ella
no es argentina y llegó muy poquito a Bariloche, jugaba al fútbol justamente en Estados Unidos, ¿es así, Dani? Exactamente, nació en Los Ángeles, Estados Unidos, Melissa Talis, allí como la nombrabas, que lleva la camiseta número 17, llegó hace aproximadamente 3 años a la Argentina, ella que tiene 27, y como jugaba al fútbol 11 en su país natal, encontró en el futsal un nuevo refugio en Bariloche, y prácticamente no habla español. Atención, porque se viene otra vez Iris Tarifeño, la tiene la número 7, se interponen a falta de 1 o 2 jugadoras del Porbe para cortarle el avance a la capitana de las lunáticas, que sigue apoyando y sigue asustando la número 7. Ahora sí, completamos lo de Melissa. Así es, como te decía, hace 3 años que llegó a la Argentina, que empezó a jugar futsal en Bariloche. Nos decían que prácticamente no habla español, pero que sus compañeras le enseñan lo primero que uno aprende cuando llega a un país nuevo y tiene que aprender un idioma nuevo. ¿Pedir algo de comida? No. No. ¿Pedir algo para tomar? ¿Descubrir el transporte público? No, no, tampoco. A jugar el fútbol sería... Si aprende a jugar el fútbol aquí en Argentina, y alguna que otra palabra inapropiada, me parece que puede ser. Así es. Lo único que por el momento le están enseñando a sus compañeras son los insultos. Así que después vamos a poner a prueba también el español de Melissa Talis. No sé, si lo único que sabe son insultos, no sé si quiero hablar con Melissa, sinceramente. Daniela, eso me parece que te lo voy a dejar a vos. Atención, sigue apoyando Luna Park. Estamos en el predio Julio Humberto Grondona, viviendo el inicio de esta Copa Federal, decíamos... Este encuentro entre el Porvenir y Luna Park de Bariloche, esperando a las 5 de la tarde el cruce entre Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, de la región del centro. Las chicas de Central Córdoba, la ganadora de este encuentro, van a enfrentar a las ganadoras de Rosario Central, Central Córdoba, Santiago del Estero en la siguiente instancia, que se va a disputar el domingo 6 a las 9 de la mañana en este mismo lugar. Se viene el Porvenir y Baucusi. Atención, cuidado, porque le queda Baucusi. Distracción, algo de mala fortuna claramente para Verónica Boeris. Estaba ella donde tienen que estar las 9. Agustina Occhiusi dijo: mirá lo que me encontré adentro, para romper el 0 aquí en el predio de AFA. Y por venir 1, Luna Park 0. Y lo decíamos en la previa, el factor climático iba a ser clave, iba a incidir en el resultado, y por el momento lo está haciendo. Luna Park venía siendo un partido prolijo, incluso se estaba animando a adelantarse dentro del campo de juego, pero en esta acción desafortunada, Verónica Boeris, que no puede contener la pelota y... rinde entonces esta presión de Agustina Occhiusi, la número 9, que solamente tiene que empujar el balón con el arco vacío. Y así es como el Porvenir, que hasta el momento no había hecho demasiados méritos, logra ponerse en ventaja. Así es, 12 minutos de esta primera parte y ya el Porve gana 1-0. Falta muchísimo para las jugadoras de Luna Park. Atención, estaba allí Daniela Quipes. Pero más adelante estaba Mayra Quintilli para custodiar ese balón y ordenar a sus compañeras desde el fondo. Esto va a cambiar obviamente un poco el ritmo, tal vez el Porvenir ya no tan apresurado y Luna Park sí con algo más de urgencias, Daniela. Exactamente, y veíamos que hasta el momento, hasta antes del gol, si había que hacer un balance, de seguro que Lucas Mella del Tano podía estar un poco más conforme con lo que había mostrado su equipo, con incluso los avances que había encontrado con Iris Tarifeño por la izquierda, pero esta jugada desafortunada viene a cambiar el panorama, va a tener que salir a buscarlo Luna Park y tal vez el Porvenir encuentra más espacios para tocar, incluso para hacer ataques directos. Veremos cómo se reacomodan las piezas ante este primer gol. La salida ahora va a quedar a cargo de Paola Monzón, una voz de mando fuerte en el equipo del sur de la República Argentina. Bien lo decía Daniela Lichinizer, hoy ocupando un lugar en la defensa como central, mismo rol que ocupó en aquel partido fundamental, decíamos, con Moreno, ¿no? Aquel partido 0-0 que por penales le dio a Luna Park el pasaje. Y atención, porque se viene otra vez
el porvenir y se viene rápidamente con el centro, no lo logra dar Occhiusi, otra vez queda en el medio del área y esta vez Verónica Boeres dice de nuevo no, esto es mío, la salida de Luna Park rápidamente y elevada para buscarla allí a Daniela Quipe, se la tiene Daniela, gambetea y sigue adelante. Por atrás corre Mancilla para ir a asistirla, pero sigue la número 9, se cruzaba bien, Insaurralde para cortarle el camino a la recién llegada. Y va a ser entonces salida, atención, porque ¿no? hay una variante allí en Luna Park, Daniela, estoy en lo cierto. Así es, se va la capitana, la número 7, a quien estábamos elogiando por su actuación en el momento, que es Iris Tarifeño, y ya en unos instantes vamos a confirmar el número de la futbolista que ingresa en su lugar. Será una lesión, no podemos advertir nada hasta el momento, pero realmente un golpazo para el equipo Luna Park que inmediatamente después de sufrir este gol en contra tenga que sufrir la salida de su capitana, de su referente y de una futbolista que estaba teniendo un muy buen desempeño. Absolutamente jugada, preparada al arco y se va alejado nomás, se iba al arco pero de la otra cancha. El lanzamiento allí preparado de Pedraza. La variante sí, ¿no? Todo parece indicar, habrá que confirmarlo ahora con el banco de suplentes y con el cuerpo técnico, pero que ha sido por lesión, ¿no? La salida de la número 7 de la capitana porque venía teniendo un rendimiento muy bueno. Así es, y la que ingresó en su lugar fue la número 15, que es Damaris González, y que recién veíamos cómo les daba indicaciones a sus compañeras respecto de cómo ubicarse en la cancha ahora con este nuevo nombre que aparece y ya sin la lateral izquierda. Recordemos que hay 5 variantes en 3 ventanas para poder realizar para las 2 parcialidades. Esto es igual que el torneo de AFA de primera división, según el reglamento, ¿no? Dispuesto en este momento por motivos de pandemia, los equipos pueden realizar 5 variantes y están cumpliendo, recordemos, un riguroso protocolo. Están todas las jugadoras, cuerpo técnico y allegados hisopados. Todos no han podido ingresar al predio de Seiza sin el resultado negativo. No utilizan los vestuarios también para poder prevenir cualquier tipo de contagio. Digo, hay mucho cuidado también con un torneo que ya fue aplazado por la pandemia mundial. Se está disputando ahora, pero con el mayor de los cuidados para poder hacer que realmente sea un buen momento para todas las jugadoras y sus allegados, por supuesto. El balón que se disputa en el centro del campo de juego. ¿Quién va a ganar? Finalmente gana Mancilla. Sí, allí vemos la jugada, sí. Hubo un reacomodamiento de piezas, decíamos, tras la salida de Tarifeño. La que pasó entonces a ocupar el lateral izquierdo es la número 3, Lorena Mancilla. Y González, que recién ingresó, pasó a pararse como una suerte de enganche. Monzón y el balón largo y elevado para que allí lo corra. Vera la tiene, Vera gambetea también la recién ingresada, Daineris González. Pierde el balón y le va a quedar el Porbe. Bien la presión de Luna Park para recuperar, pero no es suficiente. Ella es Oporto. Balón largo para encontrarla a Karina Merlo. La busca ahora a Occhiusi. No llega a destino ese balón porque estaba adelante Melgarejo. Recupera Luna Park y prende mecha a toda velocidad. Atención porque se viene Talis. Talis y prueba de afuera allí. Quipes, algo bastante alejado, diría yo. La salida del fondo a cargo de Mayra Quintil. Y aprovechamos, ya que nombras a Quintilli, para hablar de alguna de las altas que tuvo el conjunto de Herley. Recién hablábamos de la arquera Mayra Quintilli, que viene de Defensores de Belgrano. También llegó Ludmila Oporto, a quien vemos hoy jugando por el lateral izquierdo. Ella estaba en Huracán. Se incorporó Melanie Torales, también hoy en cancha. Y lo mismo Manuela Corti, que viene de San Lorenzo y también está hoy dentro del once titular de la dupla de Pliman y Hirsch. También vemos en la saga central a Victoria Rodríguez, otra de las incorporaciones que tuvo el equipo, que, como decíamos, tuvo numerosas bajas, entre ellas, para nombrar algunas, Micaela Brites, Macarena Sosa, Karen Ferreira, la capitana, Delfina Pafundi. Realmente nombres muy importantes fuertes, sí. Se le fueron al porvenir. Incluso Agustina Donato también, Guadalupe Donato, nombres muy importantes que tienen que suplir. Atención, se viene González desde afuera, no llegó a darle el balón, le va a quedar ahora a Vera. Otra vez el intento que se va por línea de fondo,
se va aproximando el Luna Park y cada vez llueve más en el predio de Ezeiza, por lo cual el terreno cada vez más mojado, las situaciones se empiezan a complicar y cualquier aproximación ya puede ser bastante más peligrosa de lo habitual, justamente por el mal clima. Y hay una mano de la 14 no sancionada allí por la jueza, o sí, 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 allí. Finalmente sancionada, sin mayores dificultades, va a quedar el balón a cargo de Mancilla. Y se tiene que adelantar por obligación, Luna Park lo está haciendo con bastante criterio porque por lo que podemos advertir, González, que ingresó con la camiseta número 15, tiene muy buen manejo de pelota. Monzón y el centro, el balón queda bollando, impactaba finalmente en una jugadora de Luna Park. Así que está sancionado, es tiro de esquina. A ver, Daniela, vos me vas a ayudar desde allí, que tal vez tenés mejor visión, pero me parece sí, ¿no? Sí, que impactaba en la jugadora El Porvenir, tiro de esquina. Exactamente, es tiro de esquina y tiene una muy buena oportunidad allí con algún cabezazo. También aprovechar, como decíamos, que la arquera la tiene complicada porque se le mojan los guantes, porque la pelota está resbalosa, así que también se puede aprovechar un potencial error en la salida. Vale una par con esta gran chance de igualar el encuentro. Jugada preparada, sale gambeteando la Lunática. Atención porque pone primera y a toda velocidad se interpone allí la defensa del Porvenir, que puede tener una buena posibilidad de contra, pero no se apresuran las jugadoras de Gerli allí. Viene Sol Díaz. Adelante estaba Owen Chupana para impedirle el paso. Recupera ahora Luna Park. Recordemos que el Porvenir se impone 1-0 por el gol de Agustina Occiusi a los 12 minutos de esta primera parte. Y por ahora espera rival entre Rosario Central y Central Córdoba de Rosario. Un encuentro que vas a poder vivir hoy desde las 5 de la tarde, por supuesto, en los medios públicos. De manera gratuita para todo el mundo. Un partido que también promete y con un clima que esperemos que sea algo menos adverso que... Esperemos que no llueva tanto para esa hora. De todas maneras, decíamos que también le aporta algo al espectáculo, le aporta una posibilidad épica de sorpresa, épica también, como bien dice la relatora Laura Corriale, mientras vemos los reclamos desde el banco del conjunto de Bariloche, que piden por una falta allí, también algún tipo de sanción le reclama a la árbitra. Allí vemos, recordemos que es Estela Álvarez de Olivera, pero decíamos, todos estos cruces que se vienen por delante ponen en juego muchísimas ilusiones. Para muchos futbolistas es incluso la primera vez que viajan tanto, que viajan por el fútbol, por el deporte, porque recordemos que en el caso aquí de Luna Park de Bariloche son todas futbolistas amateurs. Todas trabajan, estudian, algunas son madres, incluso nos han contado, entonces tienen una doble, triple jornada de tareas y realmente hicieron un esfuerzo muy grande para estar acá. Incluso queremos nombrar también y mandarle un saludo a Marisa Portillo, que es la habitual arquera suplente de este equipo y que no pudo viajar porque no consiguió el permiso en su trabajo para poder hacerlo. Nos pidieron sus compañeras y el cuerpo técnico que le enviemos un saludo porque también es muy importante para el grupo, pero decíamos, ¿qué peso tiene entonces estar acá hoy representando a un club, representando una provincia, a una región? Realmente es muy importante para estas futbolistas. Claro que sí, es un partido histórico, salga como salga, pase lo que pase, y así lo estuvieron viviendo no solamente las jugadoras, sino toda la delegación. Balón largo y elevado para que otra vez Occiusi haga su magia, pero no llega a destino. Ese balón va a salir, Ojeda a toda velocidad, también la acompaña Monzón. Va Luna Park otra vez con Monzón y hay falta de la número 10 que se va a ganar la primera amarilla del partido, Dani. Así es, se equivocó allí en la salida, tal vez tuvo demasiada tenencia de balón, no la soltó a tiempo y en la presión termina yendo al piso y cometiendo una falta muy dura, la número 10, Paola Monzón. De todas maneras, no nos sorprende que tenga esta intención de salir jugando la número 10 porque está en su ADN futbolístico. Recordemos que ella naturalmente no juega como zaguera central, juega más adelante en el campo de juego, está acostumbrada a estar en contacto con el balón, a tener la tenencia y a hacer eso que acaba de intentar, que es imponerse en el 1-1 a pura gambeta. En esta ocasión no le salió y terminó cometiendo esta dura falta contra María Sol Díaz, que allí la vemos
atendida, está siendo atendida por el Porvenir, le están poniendo allí el spray analgésico para que pueda continuar en cancha porque realmente el golpe fue muy duro y Monzón admitió la culpa. Ni sí, bien ni la árbitra le sacó la tarjeta amarilla, levantó la mano, pidió perdón, agachó la cabeza y dijo sí. Fue falta. Mala mía. Algo que no mencionamos es que con la salida de Iris Tarifeño, de la capitana de Luna Park, Verónica Boeris, ¿no? La arquera recibió la cinta y en este momento es la capitana en cancha de Luna Park, que, como ya acabamos de mencionar, ya ha tenido una variante. La salida de Iris Tarifeño y el ingreso de Daimeris González, la número 15 de Luna Park. Todavía el Porbe no ha realizado variantes. Balón largo y elevado derechito al arco que va a custodiar sin mayores dificultades la capitana, Verónica Boeris. Allí vemos, no era la intención de Guadalupe Miño, que hizo un gesto de desaprobación cuando se viene Luna Park. Se venía con Daniela Quipes, pero allí salió fuerte y segura Mayra Quintilli para impedirle. Recién veíamos las órdenes de Daniela Quipes a sus compañeras. Atenta, por supuesto, y dando las indicaciones correspondientes. Hay falta allí de Guada Minio sobre la número 8, sobre Melgarejo. Así que Luna Park va a ser balón detenido a cargo, como siempre, de Mancilla, ¿no? Por esa zona es la número 3, la que siempre se hace cargo del balón. ¿O le va a quedar a Monzón? Me parece que le va a quedar a Paola finalmente. Va ella, va la número 10. Referente de Luna Park, el centro, el corazón del área, sale de cabeza el Porbe. Allí maneja Guada Miño, buen quite de Melgarejo, la tiene ahora González. Sigue González, gambetea, va Mancilla de atrás para asistirla y le van abajo a Mancilla. Y fue mal la número 8. Me parece que Torales fue alguito más de lo permitido. Quedó al borde de la tarjeta amarilla, te digo, la número 8, Melanie Torales, uno de los refuerzos del Porvenir, que hoy está haciendo su presentación con la camiseta del equipo de Herley y allí bordea a la árbitra, la advierte, le habla, seguramente le está diciendo es la última, pero allí vemos entonces cómo se acomoda Melanie Torales, que en los últimos minutos la habíamos visto jugando algo más adelantada, aquí por la banda derecha, había cambiado posiciones con Guada Miño, que se había retrasado un poco. Veremos cómo sigue parado el Porvenir dentro del campo de juego. Paola Monzón a cargo de este balón, detenido con toda la ilusión de Luna Park de poder igualar el encuentro. Tres mujeres en la barrera del Porvenir. Se viene la número 10 que intentaba por abajo, rebota en la barrera. Atención a la posible contra. No, domina sin mayores dificultades. Pedraza la tiene Luna Park otra vez para Monzón. Sigue Monzón. Está muy sola y muy marcada la número 10 que resuelve dejar el balón en el vacío por izquierda. Allí sale Rodríguez a romper y el balón que se va por la banda lateral. Daniela aproxima a Luna Park. Quiere Luna Park, por supuesto que no se conforma y tiene con qué salir a buscarlo. Por la hora, las herramientas, y te diría una observación, ¿no? Me parece que no se está notando la diferencia de un equipo de AFA, de primera división, que juega ya con algunos contratos profesionales, con un equipo totalmente amateur que, como bien decías, Dani, ni siquiera tiene Liga de 11 todavía oficializada. Exactamente, no se está notando todavía ni en el juego ni en lo físico. De hecho, Luna Park por momentos domina el juego. Es cierto que está obligado a hacerlo ahora después del gol del Porvenir, pero también lo había hecho durante varios pasajes antes. Están bien paradas en el campo de juego, tal vez a veces abusan de la tenencia del balón, tienen que volver más a esos orígenes del futsal, al toque rápido y corto. Mancilla, allí disputando el balón con Torales, gana Mancilla, que tenemos aquí muy cerquita de la cabina. Qué preciosa es la camiseta de Luna Park. Ahora que se acercó Mancilla, la pude apreciar de cerca y sin lluvia, una belleza total. La camiseta de las representantes del sur de la República Argentina. Balón otra vez elevado del Porvenir, que la va a buscar a Ocuse y ya le dio buen resultado. Buscarla en el número 9, allí al vacío y ver qué sucede. Quiere repetir fórmula y apura. Allí la vemos a Daniela Quipes haciéndole señas a sus compañeras. Se viene por la banda derecha Miño, la tiene Miño, se interpone sin mayores dificultades. Ojeda, balón largo
para Daniela Quipe. Se revienta Quipe. Y atención porque le queda Fanny Vera. Se viene Vera, se viene la número 11. ¿Va a jugar con González? No, continúa Vera. Intentaba jugar con González, lo consigue. La tiene el número 15, la tiene Daenerys. La pierde. Sin falta, dice la jueza. Y ahora la posibilidad va a ser del porvenir con Oporto. Oporto ahora hacia atrás. Rápido debe salir Rodríguez. Siguen disputando el balón. Revienta Melanie López. Dice, saquémonos el problema de encima de acá. Ya. Así es, y es muy bueno el trabajo silencioso que está haciendo Daniela Quipes. La veíamos recién jugando de espaldas al arco, pivoteando, pero así logra aguantar las pelotas y ceder para las jugadoras que pasan por los extremos, por los laterales. Realmente con su físico está imponiendo su presencia y le está haciendo pasar algunos problemas a la saga central del porvenir. Sí, vos sabés que es silencioso y no tan silencioso porque la vemos muy activa a la hora de dar indicaciones a sus compañeras, a Daniela, permanentemente está dándole órdenes, indicaciones, incentivándolas, todo el tiempo arengando. Si bien obviamente es muy interesante lo que marcás dentro de cancha, digo, lo que se ve, la actitud corporal de ella, todo el tiempo arengando y dando indicaciones como una especie de entrenador en cancha, casi te diría. Sí, de hecho nos decía el cuerpo técnico de Luna Park que las fueron a buscar específicamente para este torneo, era el refuerzo que querían tener y lo está demostrando dentro de la cancha. De seguro no está conforme con el resultado, por eso también grita mucho para ordenar a sus compañeras, pero por el momento ella ni a nivel individual está teniendo un buen rendimiento en este partido. Revienta y se valora Mancilla para que lo vaya a buscar a González. Se proyecta también a Equipe, se la tiene Daenerys. Daenerys que piensa, analiza, la pierde ante la marca de Rodríguez. Se gana la número 6. Balón largo para buscarla a Karina Merlo. Llega Chicho a ese balón. La tiene Karina. Retrotrae las acciones, la jueza del encuentro. Daniela, paraguas veo que trajiste, pero te pregunto si trajiste bote, porque me parece que lo vamos a empezar a utilizar. Te digo que, si bien la verdad que el estado de la cancha aquí es muy, muy bueno, el predio Julio Humberto Rondona realmente está en muy buenas condiciones, está complicándose ya el tema de la lluvia bastante. Llueve muy intensamente, no sé si lo logran apreciar a través de las cámaras, pero ya está complicado. Probaba de afuera Daniela Quipes a las manos de Mayra Quintil. Y la lluvia, que como vos decís, empieza a jugar también su partido, es algo que Daniela Quipes tiene en la cabeza, sabe que puede fallar Mayra Quintilí en la contención, por eso prueba desde afuera del área. Y por ahora el control es de Luna Park ante el porvenir, que no logra poner a sus delanteras cara a cara con la arquera Boeris. Todavía le está faltando al equipo de Herley esas conexiones que logren poner a Agustina Ochiusi, que tiene muchísima presencia, un físico imponente dentro del área, pero no logran generar las situaciones para que ella quede cara a cara con la arquera. Efectivamente, la única que generaron, tal vez más clara, fue justamente la que terminó en insecto, así, la mala fortuna de Verónica, y terminó finalmente con el gol. Hasta ahora el único gol del partido a los 12 minutos. Ahí ha llegado el tanto de Agustina Ochiusi para abrir el marcador para las de Herley, que por ahora están logrando el pasaje a cuartos de final. Pero ¿cuánto falta? Muchísimo, y la verdad que el encuentro es de igual a igual, lo remarcábamos. Luna Park, lejos de achicarse o caerse, muy lejos de eso, está yendo a buscar el empate, por lo menos por ahora. La igualdad en el marcador también le dará las posibilidades, eso es por venir, para una posible contra. Se viene el tiro de esquina ahora de Luna Park. Atención en el área, en el centro, despeja el Porbe, le queda Guada Minio, que va a buscarla allí a Pedraza. Llega Pedraza, la tiene la número 5, no puede conectar con Guada Minio, se la roba la otra 5, se la roba Sol Díaz. Y no lo dejan salir desde allí al porvenir, Otra vez Luna Park acechando a las jugadoras de la provincia de Buenos Aires. Acá la ley indicaban, y atención porque ahora sí se viene Agustina Ochiusi. El balón largo para la capitana Merlo, que termina en la otra capitana, en Verónica Boeris. Entendemos que el porvenir es un equipo en formación que tuvo muchísimas bajas, que hay jugadoras que recién se están acoplando a este plantel, pero todavía está teniendo algunas falencias en la salida y sobre todo las conexiones en ofensiva. Allí vemos entonces la aproximación del porvenir, que termina por línea de fondo, otra vez a cargo de Verónica Boeris.
aprovechará entonces el Luna Park para rearmarse y acomodarse ya desde el fondo, con la presión, por supuesto, de Merlo, de Ocusi y de Guadamiño. También un partido muy activo, ¿no? De la número 11 del Porvenir, que justamente allí la perdía. Le va a quedar a Mancilla. Intenta salir Luna Park otra vez. Mancilla de nuevo, que recupera. La tiene la número 3. Le va a quedar ahora a Guadamiño. Había una falta anterior sobre la jugadora de Luna Park. Decíamos, también muy bueno lo de Guadamiño. Muy activa, recorriendo mucho el campo de juego. Ida y vuelta, mucha participación de la 11. Así es. De hecho, había empezado como delantera, más adelantada en el campo de juego. Luego cambió posiciones con Torales, lo que le da mucho más campo para hacer desplazamientos y se está esforzando muchísimo, entra mucho en contacto con la pelota, es uno de los puntos más altos que tiene el equipo de Herley. Corre allí Pedraza para irlo a buscar, se cae Pedraza y se va también el balón a la pequeña ruta, el pequeño camino de cemento que tiene aquí el predio Julio Humberto Grondona. Jugadoras que van a buscar el balón y el saque lateral que se va a realizar en esta primera etapa, donde el Porvenir gana por ahora 1-0 frente al Luna Park, y sería el equipo de Herley el que estaría clasificando a los cuartos de final, que se van a jugar el domingo aquí en este mismo predio. Revienta el balón a Melgarejo para que lo vaya a buscar a González, tal vez Quipes, no, va a llegar la jugadora del Porvenir. Otra vez el balón elevado para que lo reciba Guadamiño. Guadamiño otra vez a la altura, esta vez gana Mancilla. Atención, porque lo va a ir a buscar también a Melgarejo. Y nos queda aquí el balón. Qué bonito que está también, ¿no? Aquí le decimos al asistente que, perfecto, nos hace el ok. También hermoso el balón. Recordemos que están jugando con la Gentum, ¿no? Con el balón oficial de la Asociación del Fútbol Argentino. Toda la Copa Federal se va a jugar con el balón. A estar entretenido, ¿no? El encuentro, Daniela, realmente se me está pasando el tiempo muy rápido. Bastante. La verdad que sí, porque como decíamos, Luna Park vino acá a jugar de igual a igual con el Porvenir. Sabemos que muchos equipos del interior lo que quieren es saber cuál es su nivel competitivo, porque saben que tal vez en sus provincias, en sus ligas locales les va muy bien, pero se preguntan cómo estamos en relación a los equipos que juegan en la primera división profesional del fútbol argentino. Y por lo que vemos de que está demostrando el equipo de Bariloche, no hay demasiadas diferencias. Están realmente haciendo un esfuerzo muy grande para jugar bajo una tormenta persistente y aún así realmente no se notan diferencias, y hasta por momentos el equipo patagónico es el que lleva la delantera a la hora de tener la pelota y de marcar el ritmo del juego. Así que veremos qué ocurre también con los otros equipos que provienen del Consejo Federal, pero Luna Park está teniendo... Oporto, perdón, para Merlo, sale allí Verónica Boeris, después de un tiki-tiki del Porvenir, te digo que sorprendente el que participaron la mayoría de las jugadoras en campo, y atención allí, porque hay una jugadora caída del Porvenir, llaman rápidamente la asistencia médica. Sí, sabemos cómo se recupera, ¿no? Porque al momento rápidamente llamaron a la asistencia, incluso las propias compañeras. Hubo gestos de preocupación, allí quedó tirada la futbolista, ya vamos a estar confirmando quién es la futbolista del Porvenir, pero en este choque con la arquera allí en busca de la pelota, quedó tendida y no se mueve, lo cual siempre es un signo de dolor bastante preocupante, sí. Porque... ya sabemos cómo es esto, pero le están aplicando por ahora, allí vemos ese spray también, a ver si puede continuar. Se acerca la arquera Verónica Boeris también. Nos imaginamos que debe pedir disculpas, son cuestiones del juego, está la cancha muy rápida, se resbala más. Así yo no que la veo a la capitana, no sé si será Karina Merlo, me parece, porque por... no veo a la capitana. Aquí están dando las indicaciones, el cuerpo técnico, los entrenadores, y no la veo. Chicho, por lo tanto, puede llegar a ser, ¿no? La número 10, mientras piden camilla incluso para llevarla. Estoy prácticamente, si no es la jugadora que está acostada al lado de ella, porque al lado de la jugadora lesionada hay una compañera que está prácticamente acostada junto con ella, por lo cual puede llegar también a ser ella, Karina, así que vamos a guardar a ver para confirmar
quién es, pero no, no es la jugadora que estaba con ella, me parece que es el que se trata de Karina Merlo, además por la ubicación donde estaba desempeñándose en el campo de juego. Mientras aprovechan para hidratarse las jugadoras, los cuerpos técnicos para dar alguna indicación también, y decíamos que es un partido muy entretenido, pero que ha tenido algunas incidencias, como fue la lesión de Iris Tarifeño, ni bien iniciado el partido, prácticamente después del gol, tuvo que salir la número 7 y capitana de Luna Park. En su lugar ingresó la número 15, Damaris González, que se acopló muy bien al equipo y de hecho con su ingreso tuvo mayor tenencia de pelota a Luna Park de 3/4 de cancha aproximadamente. Se le nota que tiene muy buena técnica y marcó cierta diferencia en el 1-1. Y ahora tenemos esta nueva incidencia, decíamos, con la lesión de Karina Chicho Merlo. Se ve que es algo bastante serio porque decíamos, ni bien ocurrió el choque, inmediatamente tanto sus compañeras como la árbitra pidieron a los gritos la atención médica. Ahora están pidiendo la camilla que ella ingresó. Vemos los gestos de preocupación de las compañeras que allí la rodean y la van a sacar. Se va rengueando. Sí, se va rengueando, la sacan caminando, agarrada entre dos personas, apoyada allí para no tener que pisar con ese pie lesionado. No quiso usar la camilla, es una baja muy sensible para el Porvenir. Recordemos que Merlo no solo aporta buen juego, sino que también tiene su cuota goleadora y era una de las esperanzas del equipo del Porvenir para poder llegar al gol en este partido. Así que ya vamos a chequear quién la va a estar reemplazando, porque de seguro va a tener que dejar la cancha. De hecho, con el dato que decías recién de Karina Merlo, junto con Agustina Occhiusi, con 3 tantos cada una, han sido las goleadoras del torneo clausura, ¿no? Que ha tenido el Porvenir. Ha convertido 10 goles, 6 entre Merlo y Occhiusi. Lo que te habla, ¿no?, del poderío ofensivo de esas dos jugadoras puntualmente y de lo importante que es Karina para el conjunto de Gerli. Allí Insaurralde recibiendo el balón e intentando construir desde atrás para el Porvenir. Luna Park que presiona. Allí recibía Díaz, reventaba Díaz justamente la posición donde solía estar Merlo. Veremos ahora cómo relevan y cómo se reacomodan. La tiene Díaz, ella es Sol, la número 5 del Porvenir. Y bueno, se va por la banda lateral. Y el saque de manos le va a quedar a cargo a Wenchupara, la número 4. Ella es Jessica de Luna Park, del conjunto representante de la región patagónica, que junto con el Porvenir nos están regalando un partido realmente entretenido, dinámico, lindo, bien. Esperemos que sea un ADN muy típico de la Copa Federal, ¿no? Donde los equipos justamente del interior del país llegan a jugar lo que muchas jugadoras han definido esta semana, Dani, como el partido de sus vidas, ¿no? Ellas decían, cuando una les consultaba, bueno, ¿cuáles son los fuertes de su equipo? Dice que para nosotras este partido es histórico, ¿no? Y es una gran respuesta. Ellas, nada, con un viaje, algunas muchas veces, la primera vez que viajaban incluso fuera de sus provincias. Todo, mucho contexto histórico, mucho contexto épico. Y tal vez ese plus de saber que es tan importante y que es tan histórico, tal vez para el Porvenir, puede llegar a reponerse nuevamente, ¿no? Con el torneo después que va a jugar. Lo mismo va a pasar con los otros 7 representantes del torneo de AFA. Pero ¿qué va a pasar con los que llegan del interior, ¿no? Que se juegan todo por todo. Totalmente. Hay mucha ilusión puesta en juego y eso también lo vamos a ver dentro de la cancha, de seguro, porque este 1-0 para mí se queda corto. Creo que vamos a tener más goles hoy, que la lluvia también propicia los errores y eso va a decaer en una nueva conquista. Veremos qué pasa ahora. Se viene Guadapini, atención con la 11. Preparen, apunten y se va Cerrequita por afuera. Allí estaba igualmente Monzón para custodiarla a Guadaminio y el balón largo. La salida de Verónica Boeris. Recibe allí Talis, el estadounidense, que juega por izquierda para Mancilla, pero el balón queda en el camino. Ella es Insaurralde. Vuelve a probar y construir el Porvenir. Esta vez lo hace con Melgarejo. Buscaban a Guadaminio, se equivoca en la salida Monzón. Va a quedar otra vez el balón en el apoyo de Gerli. Insaurralde que levanta el balón para que lo vaya a buscar Occhiusi. Y allí atenta estaba Verónica Boeris, la capitana de Luna Park, para salir rápido y elevado. Va a buscarla a Daniela Quipes.
Y allí tenía la marca de Melanie López, que dijo, cuidado con la 9 porque nos puede dar un dolor de cabeza. Así es, y Luna Park, que había empezado con un esquema táctico de 4-2-3-1, se fue reacomodando con el correr de los minutos y ahora está jugando con una especie de 4-4-2 con Quipes y González jugando en la delantera. A González ahora la vemos bien abierta por la derecha, tratando de asistir a Quipes, que juega como referencia allí en el centro, como una centrodelantera típica. Y se produce el cambio entonces en la el 18 porvenir. De porvenir, ¿no? Salió la número 10, Karina Chicho Merlo, lesionada lamentablemente, e ingresa en su lugar María Jacqueline Gómez. Perfecto, entonces, con la 18, primera variante, primera ventana también para el porvenir. Cada uno de los equipos ya ha agotado uno de los 5 cambios y una de las 3 ventanas posibles para las variantes y los cambios. Allí la vemos, bueno, muy dolorida pasaba Karina. Después obviamente vamos a preguntar que esté todo bien para tranquilidad de allegados y familiares, pero parece ser una lesión deportiva y nada más. Les vamos a estar controlando qué ha sucedido con ella, también con Iris Tarifeño, la jugadora de Luna Park. Recordemos que ya en los primeros minutos tuvo que ser reemplazada. Se viene otra vez el porvenir, va corriendo, pero desde atrás. Me parece allí Ocusi, no llega el balón a Boeris, que se hace cargo. Atención con Verónica, que se anima, va Verónica. Cuidado con Verónica. Se le iba el balón, me parece, allí, o eso al menos indicaba justamente la jueza del encuentro. Se lo decía a Melissa Talis. Se animó Verónica a salir con la lluvia. La verdad que una seguridad y un amor propio quien pudiera. Mucho coraje de parte de la arquera Verónica Boeris, mucha personalidad para esa salida cuando tenía todo dado para mandarla al lateral, sacarse sí, el sí, problema sí. de encima, reventar la pelota y volver corriendo a su posición. Decidió salir gambeteando, finalmente se le va la pelota, pero realmente mucha personalidad demuestra la número uno. Va entonces a construir otra vez el porvenir, se va el balón por línea de fondo o lo llegan a rescatar finalmente, lo rescatan, intenta el porvenir, le va a quedar Agustina Ocusi otra vez, sigue Agustina hacia atrás, se apoya en Insaurralde, le hace caso a su compañera, balón elevado para que lo busque allí Manuela Corti, parece algo más adelantada ahora con la salida de Karina, lo vamos a estar comprobando, la recién ingresada Gómez, que presionaba, pero otra vez Boeris haciéndose cargo del balón, ya está llegando más el porbe, se están emparejando un poquito las cosas cuando era ya más arrollador lo que llegaba a producirle una mano. Hay un cansancio que es lógico también y hay algunos huecos que empiezan a quedar en la defensa de Luna Park. Lo vimos en la acción anterior cuando Monzón quedó como última mujer ante dos delanteras del porvenir y empiezan a verse esas grietas que seguro el conjunto de Herlich va a intentar aprovechar con delanteras muy sagaces que tiene, como decíamos, Guadamiño y la propia Agustina Ocusi, la autora del gol de esta mañana. López para buscar ahora a Torales. Torales en el suelo y a falta. Allí sobre Melanie va a ser balón detenido. Para las que por ahora se están llevando la victoria. Aquí ya estamos muy cerquita del final de esta primera etapa. Van a ser las últimas jugadas de estos primeros 45 minutos. Minutos en los cuales el porvenir logró abrir el marcador a los 12 minutos. Y con el gol de Agustina Ocusi está consiguiendo por ahora el pasaje a los cuartos de final. Se viene al corazón del área y a las manos con rebote y al grito de suspenso de Verónica Boeris. Intentó Guadamiño, que es la encargada de las pelotas paradas, los remates desde lejos. Allí probó al corazón del área, pero esta vez estaba bien ubicada y con mucha precisión Verónica Boeris, que allí vemos como nuevamente se queda con el balón y es la que encabeza la salida. La capitana que envía el balón lo más lejos posible, Insaurralde, que lo deja todavía volando en el aire. La que lo baja allí es Corti. Queda para Luna Park y ahora sí, amigos y amigas, no hay tiempo para más. Finalizados los primeros 45 minutos aquí en la cancha 1 del predio Julio Humberto Grondona. Por ahora el porvenir se impone 1-0 frente a Luna Park, frente a las representantes de la región patagónica en esta fase nacional, octavos de final de esta Copa Federal. Por ahora, con el gol de Agustina Ocusi, el porvenir 1, Luna Park 0.
y fue un primer tiempo bastante parejo en el que no pudo marcar grandes diferencias el equipo de Herli, que es el que juega en la primera división profesional, ante un Luna Park que realmente pisó firme en esta cancha en el predio Julio Humberto Grondona, que supo atacar cuando debía, que supo manejar la pelota con criterio por momentos, pero que sufrió con esa mala suerte en el error de su arquera, de Verónica Boeris, que terminó dándole la ventaja. Ochiusi fue la que capitalizó esa pérdida de balón y marcó el 1-0 a los 12 minutos del primer tiempo. Esa es la única diferencia por el momento, y el clima, la lluvia, la tormenta ha tenido mucho que ver. Veremos si Luna Park puede aguantar la intensidad física a los 90 minutos. Ha tenido puntos altos en el rendimiento, hablábamos de Quipes, incluso de la ingresada también González, recordemos que salió la capitana tarifeño por lesión, también hubo un cambio en el Porvenir sobre el final por la lesión de Chicho Merlo, entró allí Gómez, pero decíamos, veremos si físicamente el conjunto de Bariloche, que suele practicar futsal y que no suele jugar en cancha de 11 porque no hay liga en este momento en su localidad, puede aguantar este rendimiento hasta el final. Nos quedan 45 minutos de incógnita, el resultado es cortito, puede pasar cualquier cosa, así que realmente apasionante este encuentro. Puede pasar cualquier cosa, por supuesto, es la Copa Federal, esa es la firma que le ponía Daniela Lichiniser. Mi nombre es Laura Corriale y en instantes nada más, los segundos 45 minutos de este partido realmente entretenido, realmente apasionante, no te muevas de ahí, dale.
Regresamos, continuamos en el predio Julio Humberto Grondona, donde por ahora el Porvenir se impone 1-0 frente a Luna Park, frente a las representantes de la región sur de la República Argentina. Decíamos, bueno, la salida ya de Karina Merlo por lesión, también de Iris Tarifeño, ya vamos a estar confirmando cuáles son sus grados de lesión y sus probabilidades, pero hay mucha más Copa Federal, Daniela Lichinizer, quiero que me cuentes, dale. Así es, van a seguir adelante los octavos de final. Hoy jueves, desde las 5 de la tarde en el River Camp, se enfrentan Rosario Central y Central Córdoba. También hoy a la misma hora, pero con el streaming de AFA, van a enfrentarse Guay Urquiza y Aldo Civi. Ya mañana, viernes 4 de febrero, desde las 9, quienes les hablamos aquí en el predio Julio Humberto Grondona, vamos a estar con el partido entre Boca Juniors y Malvinas de La Plata. También el viernes, desde las 9 de la mañana, Independiente con Atlético Oberá. Ya por la tarde, River Godoy Cruz se van a enfrentar en el River Camp desde las 17 y en el Estadio Desportivo Italiano con transmisión de Deport TV. Allí se van a medir San Lorenzo y Atlético Tucumán. Completita la agenda apenas de estos octavos de final. La instancia que ya se está disputando también aquí en el predio Julio Humberto Grondona. Segundo tiempo entre el Porvenir y Luna Park. Decíamos, solamente el inicio de esta fase nacional de la Copa Federal. Los octavos se van a venir, los cuartos, las semis y finalmente la final. El partido más esperado será el próximo sábado 12 de febrero. ¿Estará el Porvenir? ¿Estará Luna Park en esa instancia final? Lo vamos a descubrir. Al menos ya uno de estos dos equipos, lamentablemente, hoy finalizará su participación en la Copa Federal. Recordemos que los 8 representantes de AFA ya están iniciando hoy, ¿no?, su participación en Copa Federal. Los 8 que han clasificado en mejor posición en el torneo Apertura 2021. Los 8 representantes del Consejo Federal ya han jugado instancias preliminares. Exactamente. Recordemos que más de 400 equipos representaron a las 44 ligas que se pusieron en juego estos boletos, que finalmente están en mano de 8 equipos que vienen a representar al interior del país y que vienen con la intención de dar el batacazo ante los equipos que tienen contratos profesionales en la primera división del fútbol argentino. Monzón al corazón del área y a las manos de Mayra Quintilia, así sin mayores dificultades, sale desde atrás el Porvenir, que obviamente se toma su tiempo, se sabe en ventaja, y la lluvia más intensa puede llegar a traer problemas inesperados. Y nuevamente vemos como desde el inicio es Luna Park el que intenta adelantarse en el campo de juego, esta vez al menos desde una pelota parada, y se viene allí por la izquierda. Allí la vemos justamente a Daniela Quipes, la tiene Daniela, le robaban bien el balón, pero sigue insistiendo la número 9. Atención, se viene ahora Mancilla para colaborar con ella en el ataque, sale del fondo como puede Pedraza.
sale el Porvenir desde atrás, se le va a quedar ahora a Monzón. Vuelve a construir ahora Luna Park. Hasta ahora ida y vuelta, la lluvia muy intensa aquí en Ezeiza, está jugando por supuesto y haciendo su participación. Mientras Juan Chupán de Luna Park va a buscar esa pelota. Muy aguerrida la número 4 de allí para ir en busca de esa pelota que ganó, pero vemos cómo la posesión sigue siendo del equipo de Bariloche en estos primeros instantes de la segunda parte. Sabe que tiene que ir a buscarlo, sabe que tiene que ir por el empate para tener una posibilidad de avanzar a los cuartos de final. Y por ahora el Porvenir que regulará sus esfuerzos, intentará mantener esta pequeña ventaja que tiene en el marcador, ya sin una jugadora clave como es Chicho Merlo en la delantera, pero tiene otras armas para intentar golpear por segunda vez en esta mañana aquí en Ezeiza. Veremos cómo ahora empiezan a pararse los equipos con el correr de los minutos y quién impone su predominio. Efectivamente, recordemos, ya habían realizado dos variantes obligadas, todavía restan cuatro posibles modificaciones mientras vemos a los posibles relevos de Luna Park, también a los del Porvenir. Entrando en calor, ¿quiénes son las posibilidades que tiene el banco de suplentes? Primero Luna Park. Luna Park tiene a Dayana Tarifeño, recordemos, arquera o jugadora de campo, Rocío Águila, Ara Winchaqueo, Vanessa Carriqueo, María Belén Flores y Natalia Pintos. Ya ingresó con la 15 Damaris González en el primer tiempo. Atención, se venía el Porvenir, pelotazo largo ahora a correr para custodiarlo y también para presionar allí la número 17, la que presionaba era Talis. Mueve el balón y queda en el centro del campo de juego, quien ahora cumple el rol de capitana en el Porvenir, López. Recordemos, con Merlo afuera todavía es muy pronto para poder arriesgar algún tipo de pronóstico con respecto a Karina Merlo, simplemente que va a guardar los estudios correspondientes por el lado de Iris Tarifeño, de Luna Park. Aparentemente algún posible, una se resintió alguna lesión anterior, por el momento eso es lo que estima. Así es, pero era una jugadora muy importante para el equipo, ingresó con la cinta de capitana, por eso tenía que estar, pero lamentablemente tan solo pudo jugar 13, 14 minutos, luego del gol tuvo que salir, pero la realidad es que nadie quiere perderse este partido y aún aunque haya una dolencia mínima, han hecho el máximo esfuerzo para poder estar hoy desde el arranque aquí, lamentablemente. Iris, que juega con su hermana, que recordemos que está en el banco de suplentes, Iris no pudo completar los 90 minutos. Bien, veremos si la otra Tarifeño deberá ingresar o no en estos segundos 45 minutos que se están jugando bajo una lluvia intensa en el predio Julio Humberto Grondona. Allí Torales, la que estará a cargo de este lateral. Balón largo para buscar la Aguada Miño de buen primer tiempo. Han cambiado los lugares, ¿no? Porque ahora allí la vemos a Gómez y por el lado ahora izquierdo Aguada Miño ocupando casi el lugar más de 9, ¿no? Acompañándola a Ocusi, que está por esa zona, pero un poquito más atrás. Son opciones y variantes que ya nos había anticipado uno de los entrenadores del Porvenir, Alan Bliman, que tienen a la hora de utilizar a las delanteras. Obviamente la salida de Chicho Merlo precipita estas variantes a la hora de acomodar a las atacantes dentro de todo el frente de ataque, valga la redundancia. Veremos si estas posiciones se mantienen, si van variando. Perdón, porque se viene equipes. Atención, con Daniela se mete dentro del área, entre López y Rodríguez. Le cortaron el paso a Daniela, que venía como una tromba. Le corría López, no llegaba sola. Bueno, apareció Rodríguez también para colaborar con el corte de la número 9, que lo decíamos, muy activa Daniela Quipe. Se viene Luna Park, otra vez se prueba desde afuera y se va justamente afuera, es el balón, lo ve pasar simplemente Mayra Quintana. Y en la acción anterior a la que veíamos llegando por otro lado, levantando el brazo y pidiéndole el centro a Quipes, era a Melissa Talis, que la hemos visto también cambiando posiciones en lo que va del partido. En el primer tiempo, para entrar más en contacto con la pelota, dejó su posición tal vez en tres cuartos de cancha, retrocedió unos metros, se paró por la izquierda y ahora la vemos jugando casi como segunda delantera. Se rearma otra vez Luna Park, el quite del Porve para cortar con el peligro y aguantar. Atención, porque va a correr Oporto, no llega.
Ludmila Exevalor, que igualmente es aplaudida por sus compañeras, también por los allegados. El balón se va lateral. El saque de manos rápidamente lo realiza Monzón. No llega a dominar allí Fanny Vera. Va a ser el lateral. Entonces, ¿qué va a realizar ahora Oporto? El movimiento del Porvenir se está dando por la banda izquierda por el momento. Sol Díaz va a buscarla rápidamente otra vez a Guadamiño. A toda velocidad se viene la 11. Atención con Guadamiño. Atención porque no hay arquera. Se había caído Verónica. Salva Luna Park. Impresionante esa salvada porque estaba el arco vacío, pero había quedado más adelante. Y Guadalupe dijo, mirá la chance que tengo. Por poquito no tenemos el segundo del Porvenir. Guadamiño, sin dudas, uno de los puntos altos que tiene el Porvenir hasta el momento. Muchísimo despliegue, muchísimo juego en la primera parte. Y ahora le suma pisar con fuerza en el área. La veíamos allí cómo ingresaba a pura velocidad, cómo enganchó ante la apurada salida de la arquera Verónica Boeris, pero se abrió demasiado. Cuando intentó definir, llegaron a cruzarla a tiempo, casi sobre la línea del arco. Fue una muy buena oportunidad para el Porvenir. Monzón, y el balón elevado para buscarla otra vez a Daniela Quipes. No llega a destino. Adelante estaba Talis. Va también en Vera, pero impacta en un jugador, en una jugadora del Porvenir. Se viene ahora, atención, y Porvi vuelve a cortarle una parca a Monzón. Y ya esa Paola sigue Monzón. Se asiste con Talis, Talis, el balón en largo, elevado para que corra Vera. La tenía Vera, la pierde. Rodríguez que la envía al lateral y el saque de manos va a quedar a cargo de Luna Park. Buen chupán, Jessica, dueña de la dorsal 4. Las Lunáticas, en el equipo representante del sur de la provincia, del sur de la República Argentina. Argentina. Bien, digo. Allí se viene entonces con el lateral. Va a quedar otra vez en posesión de Luna Park. Ese balón que no se vale, va a quedar a Monzón. Atención con Paola, va a jugar con Talis. Va a venir el centro de Talis. Ahora sí, al corazón del área. Atención, le queda González. Por arriba se va esa pelota. Otra vez un buen momento de Luna Park, Dani. Y ya la vemos a Monzón jugando definitivamente como atacante, parada muchos metros más adelante en el campo de juego. La que retrocedió su posición para ubicarse en la saga por el momento es la número 5, Yamila Pedraza, que la vemos allí junto a la número 6 haciendo saga en este momento. Justamente se venía ella, Pedraza, para ponerse el balón en la órbita de ataque. La tiene otra vez la número 10, que con un tiro leve y tranquilo le da casi un pase a Mayra Quintili, que por supuesto no se va a apresurar en pleno diluvio en el predio de Ezeiza para agregarle épica a este encuentro que por ahora está llevando el equipo de Herli 1-0. Y no es casualidad estos movimientos que vemos en cómo se acomoda Luna Park en el campo de juego mientras se adelanta el Porvenir. Atención, porque se viene el Porvenir y Guadamiño, ya es la número 11, el centro al área. Atención, con Ocusi. Esta vez Verónica, con la mayor fortuna, Verónica Boeri se hace dueña del balón. Va allí a buscarlo a Fanny Vera, aprovecha Luna Park, pelean el balón en el centro del campo de juego. Volaban algunas jugadoras allí, pero con sin faltas de mayor gravedad. Tenemos una sola amonestada en el partido, ¿no, Dani? Así es, Paola Monzón, recordamos que había tenido una dura entrada en la mitad de la cancha contra María Sol Díaz en el primer tiempo, es la única que tiene tarjeta amarilla hasta el momento. Perfecto, me dirás vos, hay un posible relevo, me pareció por los movimientos, pero por el momento no, ¿no? Perfecto. No hay variantes por el momento, más que la única que han realizado el Porvenir y Luna Park obligados por lesión. Ahora sí me parece que hay un cambio en el Porvenir, Dani. Exactamente, va a entrar con la número 16, Luz Fernández, y la que se va a retirar con la número 8 es Melanie Torales, uno de los refuerzos que tiene el Porvenir. Muy participativa Torales, muy aguerrida, se la vio en el primer tiempo, así que ya vamos a ver cómo se para ahora el Porvenir. Ahora sí, Guadamiño pasa las dos barreras, le queda a Verónica. Pifiaba la barrera, pifiaba la defensora y finalmente fue ella la capitana, la que se hizo del balón. Que se apresura para ponerlo en órbita. Bien lo decía Daniela Gichinizer, de Daniela Quipes o de Paola Monzón, ya volcada totalmente al ataque, la número 10.
se viene ahora el Luna Park, se vienen las lunáticas. Afuera se va ese balón, la salida del fondo, otra vez lenta y tranquila de Mayla Quintilla. Decíamos antes que no hay ninguna casualidad en cómo están paradas las jugadoras ahora de Luna Park dentro del campo de juego. Está claro que el cuerpo técnico sabe que tiene que ir con ímpetu en busca del empate. Por eso la sacó a Paola Monzón de la zaga central y la puso en su ambiente más natural, que es allí moviéndose como enganche, tratando de enlazar entre el mediocampo y las delanteras. Y la que también está rotando mucho su posición es Melissa Talis, que la vemos cuando su equipo no tiene la pelota jugando más en el mediocampo, pero cuando ataca el equipo de Bariloche se para más adelante, cuando Luna Park va a hacer su segunda modificación. Y vemos que quien se retiró es la número 11, Fanny Vera, y si no me falla la vista, la que entró es la número 18, Natalia Pinto. Perfecto, entonces la anotamos a Natalia, 18. Tachamos entonces de atención porque se viene Daniela Quimes, que la levanta y atención, ¡el gol! ¡Gol de Luna Park! ¡Gol de las lunáticas, las representantes del sur argentino! Decíamos, Daniela Quimes tenía unas ganas tremendas y finalmente lo consiguió con un abrazo conmovedor y un festejo maravilloso de las representantes de Bariloche. Ahora el partido está más picante que nunca. Daniela Lichiniza en el Porvenir 1, Luna Park también 1. Y tiene mucha razón la relatora Laura Corriale, que este partido se pone bien picante ahora bajo una tormenta persistente. Luna Park llegó al empate a través de una de las figuras que había tenido a lo largo del encuentro hasta el momento. Fue Daniela Quimes la que recibió esta pelota entre las centrales y definió con muchísima sutileza ante la salida de la arquera Mayra Quintilli. Fue un verdadero golazo, la factoría de la número 9 que pone el partido 1-1 entre el Porvenir y Luna Park. Igualadas las cosas, ahora ya se pone más complejo, porque si esto finaliza así, Daniela Lichiniser, tendremos penales definición de los 12 pasos. ¿Esto es así? Así es, tendremos tanda desde los 12 pasos. Todavía hay mucho por jugarse aquí. Realmente queda bastantes minutos por delante con dos equipos que estaban bien, porque el Porvenir había logrado dos llegadas a través de ataques directos, que son uno de los fuertes, tal vez una de las acciones que más inculcan desde el cuerpo técnico, porque saben que su fortaleza no es la posición, entonces buscan acelerar y generar ataques rápidos. Lo estaban logrando con esos desbordes de Guadamiña por la izquierda, con las llegadas de Ochiusi por el medio, pero la sorprende este empate con una estupenda definición de Daniela Quimes, así que todo está por decirse aquí. La mañana de las 9, ¿no? Las mañanas de las centrodelanteras que han logrado lastimar con unas definiciones impecables que nos han regalado. Atenciones, se venía allí la construcción de Luna Park y ahora se viene el Porve, que se sabe en otra condición, que lo tiene que salir a buscar. A toda velocidad se viene el Porvenir, domina sin mayores dificultades, Verónica Boés. Y hasta el momento se mantiene esta tónica de la que hablábamos en el primer tiempo, de que es un partido muy equilibrado y de que no se notan diferencias entre un Luna Park de Bariloche totalmente amateur y un equipo que juega a nivel profesional. Se viene Minio, que se anima largo con los puños y cuidado para Verónica Boeri, que el palo esta vez le jugó a favor, pero la lluvia y la suerte pueden no estar de tu lado. Siempre se salvó. Tiene el intento de Guadamiño probando desde afuera porque el clima ayuda a esas situaciones. Y sin duda que Guadamiño ya se pone cada vez más como la gran figura del Porvenir en este partido. Es el diferencial que tiene en la ofensiva la futbolista que lleva la camiseta número 11, que la hemos visto probar en varias oportunidades de media distancia, también desbordando, intentando llegar por abajo, y en esta ocasión con este remate que la arquera saca, pega en el palo y sale.
Decíamos, entonces, ya los dos ingresos en Luna Park, los repasamos. Primer tiempo ha ingresado con el número 15, González, y en el segundo con el número 18, Natalia Pintos, que vemos que se paró como delantera en un primer momento. Ahora está jugando tal vez algunos metros un poquito más atrás. Ahora es momento de saber si Luna Park va a cuidar este 1-1 con la intención de ir a penales, si se va a animar a ir a ganarlo y dar el primer gran batacazo de esta Copa Federal. Monzoni, el balón cruzado allí para que vaya a buscarlo. Mansilla no llega, la número 3 sí estaba para robarlo sin mayores problemas, jugadora del Porbe. Se juega por la banda derecha, había falta y se retrotraen las acciones. Aquí en la cancha 1 del predio Julio Humberto Grondona, donde tenemos el empate por ahora, solo por ahora, entre el Porvenir 1 y Luna Park 1. La mañana de las 9, de las grandes definiciones, que por ahora van a terminar con penales. Veremos si sucede algo más a lo largo de estos segundos 45 minutos. Así es, después te cuento, después de este tiro libre o de que se reanude las acciones, te cuento cómo se preparó Luna Park para llegar a este encuentro, teniendo en cuenta que en Bariloche no hay Liga Femenina de Fútbol 11 por el momento. Quiero saber, quiero seguir conociendo historias, como ustedes que están del otro lado, por supuesto. Esto es la Copa Federal, repleta de historias, repleta de sueños, de muchas cosas que es realmente apasionante conocer. Así que te invitamos a que la recorras, por supuesto, con nosotras a través del canal de AFA Play y también, por supuesto, en los medios públicos, en Deporte B, donde vas a poder ver todos los encuentros de esta Copa Federal. El lanzamiento ahora del Porvenir no llega de estilo de Monzón, debe salir obligada Verónica Boeris, que va a controlar sin mayores dificultades la arquera del sur de la República Argentina. Y Luna Park, que suele jugar futsal, como ya dijimos varias veces en esta transmisión, se preparó jugando contra equipos de varones, contra la cuarta y la quinta de su club. Jugó, por ejemplo, fueron encuentros con muchísimo roce, pero que le sirvieron para llegar hasta aquí. Claro que sí, te da rodaje. Han jugado, sí, con equipos de varones, con compañeros que las han acompañado. De hecho, su entrenador es entrenador también del equipo masculino y del femenino futsal también, y del masculino futsal. ¿Esto es así? Así es. El Tano tiene hoy múltiples tareas allí en el equipo de Bariloche, pero conoce mucho a estas jugadoras. De hecho, él mismo nos contaba cómo pidió a algunos de los refuerzos específicamente para poder venir a esta fase final. Así que tiene muchísimas ocupaciones, pero hasta el momento se ve que el trabajo para llegar a la Copa Federal lo ha hecho muy bien, porque está dando una gran presencia, una gran participación este equipo de las Lunáticas. Claro, el Tano ha llegado luego de la clasificación de las Lunáticas a esta instancia, porque la instancia preliminar de la Copa Federal tuvo a otro entrenador. Él ha llegado recién para este encuentro. Tremendo debut histórico. Se viene Guadaminio, allí se interponía Verónica Boeris sin mayores problemas. Atención, porque puede ser una buena contra para Daniela Quipes. Pone Rodríguez el cuerpo, sigue Quipes, que va a probar al largo. No le dio con puntería, tampoco llegaba ese balón a Melissa Taris. El balón se fue por línea de fondo. A pura potencia, Quipes. Realmente es muy destacado lo que está haciendo la número 9 del conjunto de Bariloche, que allí decíamos, le ganó con velocidad a Victoria Rodríguez y le queda la pelota para sacar ese disparo cruzado que se va demasiado ancho, pero fue otra buena oportunidad. Sigue probando la número 9, presionando, insistiendo, forzando el error de la defensa rival. Esa es una de las tareas que también vinieron a hacer aquí, y por el momento la están llevando adelante muy bien. La capitana Melanie López, balón largo y elevado para que sí vaya a buscarlo su compañera, no llegaba a destino. Otra vez con López, mueve el balón el Porvenir, lo hace por la banda derecha, igual a 1-1 con Luna Park. Balón detenido y acciones detenidas por ahora por el lado del Porro. El balón me parece que va a quedar para Luna Park. Así es, y aprovecho también para comentarte que el Porvenir estuvo realizando una mini pretemporada, hizo unos trabajos en Carlos Casares,
Allí estuvo durante 5 días trabajando en doble turno muy fuerte, tanto la parte física como la parte táctica, mientras vamos a contar cuál fue la última modificación en Luna Park. Efectivamente, perdón, en El Porvenir, porque la veo a Ramírez en cancha, la veo a la número 7, por lo cual ahora tendríamos que verificar quién se ha retirado, pero es un hecho que la número 7, Ramírez, ya está dentro del campo de juego, dentro de las 11 representantes de Gerli. Atención, porque se venía González, quería conectar con Quipes, se lo impedían. Rodríguez, que reventaba, le intenta poner algo más de claridad a ese balón a Paola Monzón. Domina ella, la número 10. Le corta justamente Ramírez en la recién ingresada. Vuelve a Monzón. Se rearma con Ojeda, Luna Park. La querían buscar a Melgarejo, no llegaba a destino. Custodia allí. Pedraza recibe sin mayores problemas Boeris. Me parece que la que dejó la cancha es la número 5, María Sol Díaz, pero ya lo vamos a estar confirmando en unos minutos nomás. Perfecto, porque no la veo a Sol tampoco, así que me parece que se ha retirado. Efectivamente, la dueña de la dorsal 5, para darle lugar a la dueña de la 7, Ramírez. Ahora lo vamos a estar comprobando y chequeando. Balón largo que va a buscar González, en la que la custodia allí es López, también Rodríguez. En la marca central gana la capitana, gana López. Sale del fondo El Porvenir, lo hace con Oporto. Hasta el balón. Buen Chupana va a ser el lateral que va a realizar ahora Ludmila, la ex Huracán. Oporto jugando ahora con Díaz, que está en cancha, así que no ha salido. Sol Díaz finalmente, ha sido otro el cambio. La número 4, la lateral derecha, fue la que dejó la cancha a María Rosa, la Tota Insaurralde ya no está, por eso vemos que quien pasó a ocupar su lugar en la cancha es Fernández con la número 16, está volcada allí por el lateral derecho en la defensa. Perfecto, entonces el mapa clarito de nuestra pizarra aquí de NAFA Play, que bueno, la pizarra de las relatoras y las comentaristas sufre con esto de las 5 variantes por equipos, ¿no? Se pone a llorar más de una pizarra, pero bueno, la hemos sacado adelante, por supuesto. Entonces, para pasar el limpio, 3 cambios por parte del Porvenir, digo bien, y 2 por el lado de Luna Park, Dani, ¿no? Así es, exactamente. El Porvenir agotó sus 3 ventanas, mientras que a Luna Park le queda una todavía. Perfecto. Allí López, la capitana, peleando ese balón. De ese tira sería Pintos. A López, lateral, ahora que termina en Monzón, en balón largo y elevado para que lo vaya a buscar Quipes. Atrás llegaba para acompañarla Pintos. Hasta el balón en Monzón y el balón se va al lateral. El saque de manos ahora que va a realizar El Porvenir. Va avanzando el tiempo, va corriendo y por ahora vamos a los penales, Daniela, si esta igualdad no se rompe. Y se enoja a la jugadora porque mal sacado el lateral y le da una oportunidad de estar en ofensiva al equipo de Bariloche. Se viene, atención, Luna Park, que quiere probar una más, se va por línea de fondo ese balón. Se fue, va a ser salida o va a ser tiro de esquina, tiro de esquina. Para las sureñas, para las lunáticas. Lo quieren realizar rápidamente, todavía no está la orden. Se ven entonces las indicaciones, por supuesto, para las jugadoras del Porvenir, también para las de Luna Park. El balón y algo de fortuna podía haber colaborado, pero no. Finalmente la que despeja es la número 16, Fernández. Para el Porvenir, nuevamente tiro de esquina para Luna Park. Se acomodan otra vez las piezas en las jugadoras. Para la contra del Porvenir, solo una jugadora, algo desviado. Ese tiro de esquina le va a quedar de afuera para Werner Chupán. Y atención ahora, a correr, Porvenir, a correr. Va a ir a buscarlo allí. ¿Llegará la número 11? ¿Llegará Guadamiño? No, no llega. Se interponían en su camino lateral. Lo va a realizar ahora el conjunto de Gerli. Y estamos en un momento del partido en el que ninguno de los dos equipos logra imponer su dominio, se prestan bastante la pelota. Hay algunos errores que hacen que no se genere juego asociado ni conexiones entre ninguna de las dos. Muchas imprecisiones, por eso se prestan la pelota, hay ataques aislados. El Porvenir no pudo asentarse en esa modalidad de ataque que había intentado con Guadamiño.
jugada, Minga probando al arco. En dos tiempos y con algo de suspenso, Verónica Boeris salvando a su equipo a los 26, 27 minutos. Esto por ahora sigue 1-1. Y sigue jugando su partido también la lluvia para las arqueras. No es fácil, lo hemos visto ya como influyó. Y aquí Verónica Boeris, que otra vez requiere de dos tiempos para poder controlar. Mientras la lluvia va parando de a poquito. Pareciera que va a salir el sol. Esperemos que así sea. Pero por el momento, dentro de la cancha, con lluvia, sin lluvia, por ahora nos iríamos a los penales. Nada más y nada menos. Si algo le faltaba a esta Copa Federal para ser realmente apasionante, era la definición por penales. Ya en el primer partido de la jornada, sale López para el Porvenir. Completa. Allí su compañera Pedraza pierde el balón. Pedraza lo va a ir a buscar. Hay falta sobre González. No hay atención. ¡Kepi! El gol que se pierde. Luna Park se agarra en la cabeza. Las suplentes, el cuerpo técnico y todas las familias en el sur de la Argentina. Tenía el gol de la victoria Luna Park. Fue realmente un mano a mano muy, muy claro el que tuvo la futbolista allí. Pintos era la que entraba por la izquierda. Queda mano a mano con Quintilli, pero se va apenas al lado del palo. Esa pelota volverá a tener otra. Sí, el equipo de Bariloche se quedará lamentándose por esta oportunidad desperdiciada. Veremos cómo reacciona después y cómo se repone. Palo te ha venido a cargo de Guadaminio. Hasta ahora el punto más alto que tiene el Porvenir, sin dudas. La número 11, ex Huracán del Parque de los Patricios, también Guadalupe Minio. Se prepara allí la número 11 a Oporto, que le espera algo más de afuera. Una jugada detenida. O el balón irá al corazón del área. Ya lo vamos a descubrir. Se prepara Guadalupe. 3, 2, 1, y cuando va la 11, ahora sí, el centro, el corazón del área, despeja la defensa de Luna Park, vuelve a insistir Guadalupe, la tiene Guadalupe y el balón se va por la banda lateral, si veo bien desde aquí, porque entre la lluvia y los allegados se complica un poco la visibilidad. Desde aquí en la cancha 1 del predio Julio Humberto Grondona, donde estás viviendo la Copa Federal. El inicio de esta fase nacional, de los octavos de final, en un partido que realmente está a la altura de las expectativas, realmente está cumpliendo con creces. Sin duda, porque nos preguntábamos si había incertidumbre sobre cómo se iba a desempeñar Luna Park con todo esto que decíamos de que no vienen de jugar fútbol 11, pero están a la altura de las circunstancias, están dando pelea ante el Porvenir que está en formación, decíamos muchas altas, muchas bajas, la lluvia que iguala las cosas también dentro de la cancha, así que es un gran partido el de esta mañana. El centro que queda bollando, nadie se lo adueña, si revienta ese balón Pinto para no tener dolores de cabeza ni mayores dificultades. Le queda ahora a González. De cerquita la sigue Fernández y el balón se va por la banda lateral. El saque de manos. Ahora que va a quedar a cargo de Luna Park. Que lo sigue yendo a buscar, ya pisando la media hora de esta segunda parte. Por ahora, si ninguno de los dos logra convertir, iremos a los penales, ni más ni menos. El centro de Talis, a ninguna compañera, no había nadie para recibir allí el balón. Pedraza para construir en el Porbe. Balón largo para que lo vaya a correr allí. Occhiusi, la tiene Occhiusi, continúa Agustina, la autora del único tanto del partido. Domina y hay la falta sobre Occhiusi. ¿O no? No llegó a participar, no pareció, allí las indicaciones. ¿No? Terminó yéndose al córner, pareciera esa pelota. Hubo allí una desinteligencia entre la defensora que venía cubriendo la entrada de Occhiusi y la arquera. Así que finalmente la pelota se va al córner y tiene una muy buena oportunidad por la vía aérea el Porvenir, que tiene jugadoras muy altas. Se viene el tiro de esquina, el centro, al corazón del área. El balón casi que se le encuentra. La arquera de las lunáticas, Verónica Bogueris, se hace dueña de ella. Balón largo, largo, largo para que allí lo reciba Ramírez.
la recién ingresada Ramírez, que gambetea y maneja el juego. Ella es Gómez. La pierde y otra vez a construir el porvenir. Nuevamente lo hace con Miño, el centro de Miño, otra vez a las manos de Gómez. Y empieza a quedarse un poco en la salida a Luna Park, en la velocidad, en los desplazamientos. Veremos si fue algo circunstancial o es que ya empieza a sentirse estos 90 minutos de juego en cancha de 11, que no están tan acostumbradas las jugadoras. Pero antes vimos cómo sacó la arquera largo, no tenía casi compañeras en posición de ofensiva. Por eso rápidamente el porvenir volvió a hacerse de la pelota e intentó un nuevo ataque. Veremos si puede poner más jugadoras en ofensiva a Luna Park para no sufrir estos ataques tan repentinos de parte del porvenir. Talis y el balón largo para que lo vaya a correr Quimes. Allí Oporto es la que se impone y gana la jugadora del porvenir. Sí, Oporto. Va Quimes a buscarlo, que finalmente gana, pero más tarde lo roba Monzones. Monzón, la única amonestada por ahora del encuentro. El balón se va por la banda lateral. Monzón lentamente lo va a buscar, también el cansancio. La cancha está muy pesada con la cantidad de lluvia y agua que ha caído. Por supuesto que el campo de juego está muy pesado. Está muy pesado, aguanta, no hay lagunas, no hay acumulamientos, pero aún así se siente en las piernas el jugar tanto tiempo con la tormenta persistente. Monzón para González, se va a venir el centro de González. Cuidado porque nadie se hacía de esa pelota. Finalmente el porvenir sale jugando para buscar la Guadamiño. Adelante de ella estaba Pedraza para impedirle y cortarle el camino. Vuelve otra vez a insistir el conjunto del sur de la República Argentina. Otra vez. Ahora para Díaz, el balón para Guadamiño. No llega a controlarlo la número 11. Una de las figuras, decíamos, de y porvenir. Le va a quedar ahora Sol Díaz, se la tiene Sol Díaz, se cae sin falta, dice la jueza del encuentro. Sigue Guadamiño casi por línea de fondo. Se interpone la defensa de Luna Park nuevamente a construir las lunáticas. Balón disputado, balón por ahora con muchas imprecisiones. Se pone, se trabó el encuentro, ¿no? Muchas imprecisiones, muchas intenciones, muchas ganas, garra. Pero está fallando un poquitito la parte, ¿no? De precisión, de pases. A ver si es esta para Luna Park, porque se viene Pintos, la tiene aquí. Pintos se había proyectado su compañera en el centro del área. Pintos, Oporto allí para decir, me llevo esto de acá, no quiero mayores problemas. La presionan finalmente, la que gana atención es Talis. Vuelve para Monzón, Monzón se va a animar al arco. Revienta el travesario, la número 10. Linda construcción, linda chance. Y ahí están los oficios de delantera de la supuesta defensora. Nos habían avisado que Monzón tiene buen pie, que tiene buena pegada de media distancia. Y aquí lo demuestra ya. Claramente fuera de la defensa, bien parada como enlace en el equipo de Luna Park, saca este remate que besa el travesaño y se va. A correr a Sol Díaz para buscarla ahora a Ocusi. No llega a destino esa pelota. Vuelve a reventar Luna Park, no lograba dominar a Rodríguez. Continúa, sin embargo, la número 6. Juega y mueve el Porbe, lo hacía también con Ramírez. Le va a quedar otra vez a Monzón, que la pierde, se lamenta. Se vuelve a armar Rodríguez ahora para el porvenir. Balón largo al corazón del área, otra vez para Verónica Boeres. Fue un buen intento entre tantas imprecisiones que vemos, esta salida por abajo desde el fondo con Rodríguez, que jugó con su compañera allí, con la número 7, con Ramírez, que mete esa pelota encortada, que no logra conectar con Ochiusi, que era quien tal vez debía meter la diagonal, no lo hizo, pero la intención era buena. Era buena la intención, falta algo más de precisión. Veremos si la pone ahora Guadalupe Minio. Atrás en la corría Wayne Chupán, es Jessica, para cortarle la aventura de ataque a la número 11. Se prepara para el tiro de esquina otra vez Guadalupe Minio, la número 11. Se ordenan sus compañeras, por supuesto. Atrás solo queda Oporto, se espera ahí la orden de la jueza. Y para una posible contra de Luna Park, solamente González, todo el resto a defender.
y el Porvenir, por supuesto, a intentar liquidar y definir este encuentro. Al corazón del área despeja la defensa de Luna Park, va a correr a toda velocidad Pedraza, ese balón no llega, la número 5 va a llegar a su colega Ojeda de Luna Park, le queda a Monzón, revienta ese balón la jugadora de Luna Park, le queda a González, ella es Daenerys. Buen tiro desde atrás y el aplauso de sus compañeras, y atención porque se va a venir una variante más, Daniela Lichinizer, me parece, ¿no? Por parte del Porvenir. Así es. Vamos ahora a chequear la modificación. La que ingresa es la número 17. Exactamente, la número 17. Allí, Ailén Sonino. Ya vamos a estar chequeando quién dejó la cancha, porque no salió aquí por la mitad del campo de juego, sino que se retiró por el otro lado. Allí cuando podamos divisar su número de la camiseta a lo lejos la vamos a identificar, pero me parece que esta vez sí es María Sol Díaz, la número 5. Efectivamente es la número 5, la mediocampista que deja la cancha para que ingrese Sonino en su lugar. Perfecto, y las variantes ahora sí agotadas por parte del Porve. Acomodaba ese balón Ocius, el pase era para Ramírez. Se iba lejos sin mayores problemas. Ahora para Verónica Boeris, que va a salir desde atrás, desde el fondo. Acomoda a sus compañeras, ordena y más allá de la tranquilidad. No sé si hay como una aceptación de ir a los penales, pero sí hay un agotamiento físico, ¿no? Que impide tener el mismo ímpetu y las mismas energías que en los comienzos del partido. Sin duda, es lógico. De hecho, en alguna de las últimas acciones de Luna Park en ataque, hemos visto cómo Kipes se quedó un poco y fueron otras compañeras las que fueron más de punta, pero es lógico por el desgaste que vienen haciendo, ya que no puedan meter esos piques tan explosivos, que puedan llegar tan lejos, a hacer desplazamientos tan largos. Totalmente entendible por las condiciones con las que viene trabajando este equipo en canchas de fútbol sala, así que quedan unos minutos nomás en los que tienen que aguantar, y está claro que no se contentan con el empate, pero que también saben de sus limitaciones. Cuando vemos que la que está tirada en el campo de juego y allí requirió atención es la número 6, la zaguera central Yasmín Ojeda, quien tiene que retirarse de la cancha, como lo dicta el reglamento, por haber sido atendida por el médico, para volver a ingresar cuando lo defina la árbitra. Ahora. Efectivamente, ahora no esperó mucho. Entonces, es la jugadora de Luna Park para volver a ingresar. El saque lateral. Y el movimiento y la propuesta ahora del Porvenir para buscarla otra vez a Guadaminio. Estaba adelantada, no, continúan las acciones de Guadaminio. ¡Se viene Guada! Y digo que la 11 es peligrosísima. Si la dejás tan sola, la vio pasar Verónica Boeris. Le faltó algo más de puntería a Guadalupe. Guadalupe Miño, definitivamente la gran figura que ha tenido el Porvenir en este partido, sin importar cuál sea el resultado final. Fue la jugadora que marcó diferencias, la que intentó con su remate de media distancia, la que intentó desbordar por la izquierda en más de una ocasión, generando situaciones claras y de peligro para su equipo. Realmente es una jugadora que empieza a dejar en claro que va a ser clave para el Porvenir de cara al inicio del torneo de Primera División, que seguramente va a ser una vez que termine esta Copa Federal. Efectivamente, es una de las jugadoras que ya estaba en el plantel, ¿no? Guadalupe Miño, ya muy asentada. Estoy observando si fue uno de los... Sí, fue uno de los contratos que se renovó justamente en el Porvenir. Se extendió hasta diciembre de 2022 el contrato de la número 11 ahora en cancha, al igual que el de Karina Merlo, que se ha retirado, Agustino Chiusi, Melanie López, María Rosa Insaurralde, Sol Díaz y Antonella González. Todas ellas han jugado este partido, menos Antonella González, me parece. Todo el resto ha estado presente en este partido, bueno, mostrando que ahí está justamente en esas renovaciones la base del equipo de este.
Así es, y qué importante para los clubes estas renovaciones de contrato, porque recordemos que empieza a moverse el mercado de pases, empieza a haber interés de clubes del exterior por las jugadoras que se destacan en el torneo local, y esa es una manera de blindarlas de alguna manera y de retener la calidad en el fútbol argentino, al menos por un tiempo. Sabemos que hasta fin de año Aguada Miño la vamos a poder disfrutar aquí en el torneo local, salvo que alguien compre su pase, que son las nuevas variantes que aparecen en este fútbol femenino argentino a partir de su crecimiento y de su promoción. Efectivamente, iba a ir de Talis a ese tiro de esquina. Finalmente va Monzón. Habrá jugada preparada. Habrá centro al corazón del área. Ha habido una variante. Se retiró la 15. Allí González en Luna Park. Ya la vamos a estar chequeando y comprobando. Por ahora el tiro de esquina. Monzón al corazón del área. Cerradito el asunto al primer palo. Otra vez tiro de esquina. Nuevamente para la número 10. Monzón, que se está haciendo cargo de ese balón. Y allí Taris, que se va a acomodar al centro del área. Esta vez no hay dudas. Otra vez la pelota va a tener destino cercano al arco. Al arco que custodia Quintili. Se prepara allí Paola. Bien elevada esa pelota. No llegan a darle las delanteras del sur. Sí, Rodríguez. Sí, la defensa del Porbe. Insiste Luna Park. Gana allí Niño también haciendo las veces de defensora. Construye ahora Sonino, la recién ingresada del Porvenir. Otra vez para Luna Park, esta vez Mayra Quintili, que termina con la incertidumbre y la intención de las representantes del sur. Por ahora el Porvenir 1, Luna Park 1. Por ahora iremos a los penales. Continúa Guadamiño, la corta Monzón. Sigue Guadamiño a las manos de Boeris. Había ya dos mujeres intentando lastimar y Boeris con total autoridad se quedó con el objeto más preciado. Así es, y vamos a repasar la última modificación en Luna Park. La que se retiró fue Damaris González con la número 15, que recordemos había ingresado en el primer tiempo cuando se lesionó Iris Tarifeño. Quien ingresó en su lugar es la número 16, María Belén Flores, que ya está en cancha, ya se había ubicado como una de las que estaba en la defensa de su equipo recién en el córner que tuvo el Porvenir. Vamos a ver qué lugar ocupa en la cancha cuando su equipo esté en ataque. Bien, falta fuerte y amarilla efectivamente para la jugadora del Porve, que fue bastante intempestiva. Si llego a observar bien de aquí, no sé si fue Ramírez o Sonino, me parece que fue Ramírez la que fue con ganas a su colega. Sí, ahora lo vamos a chequear, pero también la número 7 estaba allí quejándose con la árbitra María Estela Álvarez de Olivera, que fue quien mostró la tarjeta amarilla. No hubo tanto juego fuerte en este partido, realmente fue bastante tranquilo para la jueza y para sus asistentes, que no tuvieron demasiado trabajo ni hubo polémicas para resaltar hoy. Pensaba lo mismo, justamente recién antes de la falta, pensaba que no ha sido un partido de disputa fuerte, realmente ha habido buen comportamiento por parte de los equipos. Se viene Guadalupe Miño, atención con la número 11. Le corta el recorrido de la defensa, igualmente estaba atenta también en Verónica Boeris. Será tiro de esquina para el Porvenir, uno más. Siguen acechando, siguen yendo a buscar estas mujeres agotadas como están, por supuesto, en un campo de juego pesado, complicado, en una jornada en la que ha diluviado en Ezeiza. Siguen yendo por más. Se viene el tiro de esquina. Termina en los pies de Monzón. Va a volver otra vez a Guadamiño ese balón. Ahora sí, corazones del área. Oporto. Para volver a activar esa pelota que termina sin problemas en el pecho de Verónica Boeris. No hay mucho juego de parte de ninguno de los dos equipos en este momento. Ya prima el cansancio. Hay tal vez pelotazos, imprecisiones, desconexiones. Veremos si alguna cuenta con una última jugada para intentar hacerse de la victoria. La épica, la última. Va a buscarla Pintos. Sigue Pintos, la marca López, la capitana por ahora del Porvenir, pero continúa la número 18. Ella es Pintos, el balón se va por línea de fondo y la salida va a ser desde largo.
según indica Esteban Álvarez, Diego Rivera va a quedar a cargo de Mayra Quintín. También siempre lo que marcamos es que cuando abundan las modificaciones les cuesta a los equipos volver a encontrar cierto ritmo, que las jugadoras que ingresan se acoplen y que se vuelva a conformar una idea de juego, una identidad. Eso es lo que está ocurriendo con esta disposición que todavía permite los 5 cambios en el fútbol mundial. Así es, Daniela Lichini será en los comentarios de este encuentro apasionante que estamos viviendo por los octavos de final de esta fase nacional de la Copa Federal, torneo que estás disputando completamente a través de cualquier dispositivo en todo el mundo, a través de AFA Play, por supuesto del canal de YouTube de AFA Desarrollo. Recordemos que AFA Desarrollo está a cargo de la organización de este certamen. Le pone primera la capitana, le pone primera López, iba a buscar la Oporto, no se entendieron, gana otra vez la número 2 del Porvenir. La aplauden sus compañeras, se pegó una corrida interesante. Ha adquirido pulmones en los últimos segundos porque ya es difícil poder pegar esas distancias. Es una buena sorpresa también porque el equipo rival nunca se espera que la zaguera central salga jugando y menos ya en esta instancia del partido, que intente cortar líneas con la posesión de la pelota y a pura gambeta, a pura potencia. Eso es lo que hizo López, que sorprendió. No pudo tener el resultado que ella buscaba, pero fue una buena variante. Sonino le entregaba a Minio. Minio la ponía en órbita de ataque. Atención ahora para Thalys, que intentaba interrumpir. Vuelve a intentarlo y esta vez lo consigue Melissa. El estadounidense hace impactar el balón en Oporto y va a estar a cargo del saque de manos. Del saque lateral que rápidamente le dan las indicaciones, la jueza allí indica que la pelota se realice algo más atrás. Va a quedar a cargo de un buen chupán de Jessica, la defensora de Luna Park. Balón largo otra vez que Rodríguez puede pasar. Se apura allí Oporto. Ya es Ludmila. Mueve el balón, el Porvenir llegaba a darle Oporto. Atención, se empieza a complicar el desarrollo del encuentro por las imprecisiones, por supuesto, el cansancio que ya dificulta, ¿no? Un desarrollo tal vez más dinámico que el que teníamos en la primera parte. Así es, ya no hay tantas piernas para correr, salvo las que acaban de ingresar. Cuando estamos en la recta final del encuentro, tan final la recta que justamente nos llevó al final del camino. Amigos y amigas de la Copa Federal, esto se va a definir por penales desde los 12 pasos. Vamos a saber si el Porvenir o Luna Park se quedan con el pasaje a los cuartos de final de esta fase nacional, de esta etapa ya final de la Copa Federal. Si algo de dramatismo y algo de épico le faltaba a este encuentro es la definición por penales. Daniela Lichinizer, bueno, ha entregado todo. Vos lo vas a describir este partido, pero ha sido realmente muy entretenido. Cumplió con lo que prometía. Exactamente, los dos estuvieron a la altura de esta Copa Federal, de esta fase final del certamen. Un partido muy parejo y el 1-1 es un resultado justo. Recordemos que abrió el marcador para el Porvenir Agustina Ochiusi a los 12 minutos del primer tiempo y empató en la segunda parte para Luna Park Daniela Quipes con ese muy buen gol, una gran definición allí mano a mano con la arquera Mayra Quintili. Pero en el desarrollo decíamos que este 1-1 es justo porque la verdad es que fue muy parejo en las intenciones de ambos. Acá nos preguntábamos qué era lo que iba a mostrar Luna Park, cómo iba a hacer para adaptar su juego del futsal a la cancha de 11, si iba a tener éxito en esa misión, y realmente sí lo tuvo porque le jugó de igual a igual al Porvenir, un equipo que tiene jugadoras con contratos profesionales, que milita en la primera división del fútbol argentino, y dentro de este rectángulo que es el campo
de juego no se advirtieron casi diferencias. Cierto que hubo muchas desconexiones, muchas imprecisiones, que no primó el juego asociado de ninguno de los dos lados, que sí hubo individualidades que se destacaron. Podemos nombrar a Guadalupe Miño del lado del Porvenir, a Daniela Quipes del lado de Luna Park, también a Paola Monzón, que había empezado jugando como zaguera central y que en el segundo tiempo se adelantó y terminó jugando como enlace allí en el equipo de Bariloche. Pero más allá de algunas intenciones aisladas en ofensiva, ninguno de los dos equipos pudo establecer un circuito de juego prolijo, y aún así hubo emociones. Por eso este 1-1, y por eso nos estamos yendo a los penales, mientras ya se realiza el sorteo con ambas capitanas. Como vemos, Verónica Boeris por el lado de Luna Park, Melanie López por el lado de El Porvenir. Y va, ¿será Verónica Boeris la heroína de esta mañana? ¿Será Mayra Quintilli? ¿Dará Luna Park ese batacazo que vino a buscar ante El Porvenir? ¿O primará la jerarquía que tiene un equipo que ya viene con rodaje en la primera división? Todo por hacerse aquí en la tanda desde los 12 pasos. Tremendo, tremendo momento que te digo que me da nerviosismo a mí ponerte vos en la instancia tan histórica para el Luna Park, tan importante para El Porvenir. Imagínate lo que debe estar corriendo en el cuerpo, ¿no? Sobre todo de Verónica Boeres y de Mayra Quintilli, ¿no? Las guardametas son las dueñas de custodiar el arco. Tremendo. Ha llegado el momento, finalmente, bueno, era una posibilidad, encuentro igualado, podía ir a penales, se podía definir desde los 12 pasos la arenga que recién realizaba El Porvenir y que también observamos allí en la otra parte de este campo de juego, también a Luna Park, ¿no? ¿Qué se estará diciendo? ¿Qué se estará pensando? ¿Cuántas cosas pasarán por esas mentes, por esos corazones? A ustedes del otro lado, por supuesto, imagino las familias de las jugadoras del Porvenir, imagino también a las familias de las jugadoras de Luna Park allí en el sur de la República Argentina. ¿Cómo deben estar viviendo este momento tan histórico, tan preponderante? Decíamos, para un Luna Park que ya se venía conociendo entre ellas, que venían ya construyendo un juego hace mucho, pero tal vez más en el futsal, no tenían liga de 11 oficializada y reglamentada. Ellas se conocían, pero están trabajando con un cuerpo técnico nuevo. Por el lado del Porvenir, prácticamente todo en formación, lo hemos dicho. La mayoría de las jugadoras o han renovado su contrato hace muy poquito o han venido, se han sumado al conjunto de Herley. Momento histórico, momento de nervios, de mucho pensar a futuro y que puede definir ya el destino de estas dos parcialidades. ¿Será El Porvenir? ¿Será Luna Park? ¿Quién va a ser el que clasifica a los cuartos de final? Lo van a decir los 12 pasos. Y vamos a hacer un debate que nunca se hizo, ¿no? Por supuesto, ¿es suerte o es virtud de talento el tema de los penales? No, nunca se dijo esto, jamás lo han escuchado, es exclusivo nuestro. Pero no, fuera de todo chiste, digo, ¿no? ¿Hay fortuna o hay destreza, hay práctica, hay preparación? Está también esa de un penal mal pateado cuando lo ataja el arquero o la arquera en este caso. O un golazo de penal. Exactamente. Un golazo de penal. ¿Por qué decir penal mal pateado si tal vez hubo pericia del guardameta en poder estirarse y atajarlo? Pero ahora ya esto es para cualquiera. Acá ya no vale si venís del futsal, si tenés contrato profesional. Hasta los mejores han errado penales a lo largo de su carrera. Así que ahora ya me imagino lo que debe estar pasando por las cabezas de estas futbolistas ya abrazadas acá en el medio de la cancha. Mientras se prepara, va a arrancar pateando Luna Park. Con Monzón, ¿verdad? Exactamente, una referente que tiene este equipo. Y ya se prepara Mayra Quintilli debajo de los tres palos. Se prepara entonces ella, Paola Monzón, aguarda la orden de la jueza. 3, 2, 1, gol de Paola, que lo grita con alma y vida. Fuerte, arriba, esquinado, había adivinado Mayra Quintilli, pero no llegó a dar. Una gran ejecución de la número 10 que se destaca por su pegada, así nos lo habían anticipado y así lo comprobamos. Hoy jugó de defensora, jugó de mediocampista, jugó de enganche y ahora convierte este penal que le da la ventaja al equipo de Bariloche. Va Fernández, la número 16 del Porvenir. Y también, por supuesto, Verónica Boeris, debajo de los tres palos.
para ella, la número 16. En las indicaciones, obviamente, de Estela Álvarez de Olivera, tanto para la lanzadora como para la arquera. Algunos movimientos previos de la número 16, de la jugadora del Porbe, que se prepara, se concentra y apunta, por supuesto. Ya vamos a descubrir el destino de ese balón. Se viene el Porvenir, ya convirtió el primero Luna Park. Va el Porbe, 3, 2, 1. Fuerte al medio, como marcan los libros. Gol Fernández, que también lo grita de manera apasionada. Estamos igualados. Fernández, una de las que arrancó este partido desde el banco de suplentes, que ingresó luego y que ahora convierte este penal. Mucha seguridad en su remate para darle el 1-1 al Porvenir, mientras vemos que ya se acerca Daniela Quipes, la autora del gol de Luna Park en los 90 minutos. Ella es la que va a patear el segundo penal del equipo de Bariloche. La 9 contra la 1, Quipes contra Quintilli. La muy buena arquera que tiene el Porvenir contra la muy buena lanzadora que tiene Luna Park. Gran duelo. En este lanzamiento vamos a observar. Se prepara Daniela. 3, 2, 1. ¡Afuera! Revienta el travesaño el lanzamiento de Daniela. Y por ahora está ventaja el Porvenir. O mejor dicho, tiene la chance de ponerse en ventaja en este siguiente lanzamiento. Un remate muy potente, pero que se termina elevando, pega en el travesaño y sale. Vemos allí toda la decepción de la delantera, la número 9, que había puesto el 1-1 con esa gran definición. La que se acerca es Monzón para consolarla. La capitana sin cinta, podríamos decir, de este equipo. Y tiene la gran chance el Porvenir de ponerse arriba con Ramírez. La chance la tiene justamente Ramírez, en la número 7. Y Verónica Boeris tiene también la chance de dejarlo igualado. Ramírez y afuera. Afuera el lanzamiento de la número 7. Esto sigue igualado. ¿Querés épica? ¿Querés historia? Acá la estás teniendo todo empatado otra vez. Y cómo levantó el ánimo. Escuchamos allí los gritos de las jugadoras de Luna Park, que de repente veían todo entre sombras, y ahora con este remate de Ramírez por arriba del travesaño se tapa la cara la futbolista, muy decepcionada, muy triste por lo que acaba de ocurrir. Pero todavía no está nada dicho en este partido. Siguen 1-1 en la tanda de penales. Es Pedraza la dueña de este tercer lanzamiento para el Luna Park. Estamos 1-1. Quintilli bajo los tres palos. Pedraza para amenazar. 3, 2, 1. ¡Qué linda definición! Pedraza, que lo grita también con todo el corazón. Saluda al banco de suplentes. Saluda a sus compañeras. 2-1 para las lunáticas. Muchísima tranquilidad en ese remate para la número 5, que también tuvo una muy buena actuación hoy, polifuncional, porque estuvo en la mitad de la cancha. También ocupó lugares en la zaga central cuando le tocó adelantarse a Monzón, y que cierra una buena mañana con este remate convertido, mientras la que se acerca para patear para el Porvenir y para intentar igualar la serie es Gómez. Exactamente, la número 18 contra la número 1. Gómez del Porvenir, Verónica Boeris por parte del Luna Park. Por ahora se impone Luna Park 2-1. Tercer lanzamiento para el conjunto de Herley. 3, 2, 1, afuera. Afuera el lanzamiento de Gómez. 2-1. En el tercer lanzamiento hay ventaja para el equipo del sur. Demasiado cruzado ese derechazo de Gómez, se va bastante afuera esa pelota, y ahora el equipo que tiene ventaja y que intentará estirarla es Luna Park, a partir de los pies de la estadounidense Melissa Tallis. Melissa Tallis, la que habían dicho que sus compañeras ya estaban enseñando a insultar. Esperemos que no tenga que usarlo por ella, ¿no? El insulto ahora, o usará cosas de festejo. Ya lo vamos a descubrir. Se prepara la 17, Mayra Quintini del otro lado. Obviamente, atenta, preparada, va Melissa. Linda definición, buen tiro de Mayra que no alcanzó. Ventaja para Luna Park, 3-1.
está 3-1 entonces Luna Park con este muy buen remate. Abrió el pie la futbolista nacida en Los Ángeles, Estados Unidos, y adelantó al equipo de Bariloche. Allí recibe el saludo de todas sus compañeras, mientras las que se prepara por el porvenir es la número 11, Guadalupe Miño, tal vez la gran figura que tuvo este partido. Efectivamente, Guadalupe, la número 11, con toda su historia, con toda su experiencia. Del otro lado, Verónica Boenis también, con un gran currículum. ¿Gana la 1 o gana la 11? ¡Va, Miño! Intentaba atajar a Verónica Boenis, pero ingresó el balón igualmente. Había adivinado, no alcanzó. Estamos 3-2. Y Miño, que cumple, que redondea una buena mañana aquí en Ezeiza, jugó un gran partido, fue la figura del porvenir y ahora lo corona con este remate que convierte, a pesar de la buena reacción de Boeris, que recordemos, atajó dos penales en el partido que clasificó a Luna Park a esta fase final de la Copa Federal. No pudo esta vez la arquera y por eso convirtió Miño cuando se viene el cuarto remate del quinto, de Luna Park. Melgarejo, si convierte, tenemos equipo en cuartos de final. Se prepara Melgarejo, más atenta, por supuesto, Quintili, 3-2-1, ¡gol! ¡Gol de Melgarejo! Aquí en el predio de Ezeiza, que da tal vez el primer batacazo de esta Copa Federal. Elimina el porvenir por penales. Logra igualar el encuentro en los 90 minutos tras estar perdiendo 1-0. Y en la tanda de penales se impone 4-2. Las lunáticas haciendo historia. Pasarán a los cuartos de final y esperarán hoy a la tarde entre Central Córdoba y Rosario Central, su próximo rival, porque las representantes de la región patagónica, señoras y señores, están en cuartos de final. Y qué gran esfuerzo que ha hecho Luna Park para llegar hasta esta instancia. Recordemos, futbolistas todas amateurs que suelen jugar en fútbol de sala, que tuvieron que adecuar su juego a la cancha de 11, que no tienen liga femenina para competir en su ciudad. Viajaron 1.600 kilómetros, casi 26 horas en un micro, llegaron ayer y hoy dan el primer gran golpe de esta fase final de la Copa Federal Femenina. El equipo de Bariloche se impuso desde los penales, se hicieron fuertes estas futbolistas, no solo para lograr el empate en el partido, porque comenzaron estando abajo en el marcador en el primer tiempo, lograron llegar a la igualdad y luego desde los 12 pasos se imponen y logran avanzar. Ya están entre las 8 mejores de este certamen. Un sueño cumplido, nos decían en la previa, que era llegar hasta acá. No nos queremos imaginar cómo se sienten ahora después de haber logrado este gran triunfo, histórico triunfo para Luna Park de Bariloche. Felicitaciones para el trabajo de las futbolistas, también para el porvenir, que hizo un gran trabajo a pesar del gran recambio que ha tenido en el último tiempo y de las bajas importantes que ha tenido que suplir, pero esta vez se impuso Luna Park. Efectivamente, un equipo que para esta Copa había hecho movidas para recaudar plata, rifas, etc. Habían sumado, de hecho, aportes gubernamentales y municipales, porque incluso les prestaron el estadio municipal para entrenar, porque Luna Park no tiene, lo están construyendo. Digo, esa movida, esa épica tiene para Luna Park estar en esta fase final, habiendo clasificado ya a los cuartos. ¿Cuál será el destino entonces de Luna Park? Se va a definir esta tarde a las 5 de la tarde, lo van a poder vivir por supuesto por AFA Play en el River Camp, Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero, desde la región centro. Desde allí va a salir el rival de Luna Park. ¿Cuándo se va a jugar este encuentro? El próximo domingo a las 9 de la mañana en este mismo escenario, aquí en el predio Julio Humberto Grondona. Las lunáticas van a buscar seguir haciendo historia y del otro lado Central o Central Córdoba intentarán impedírselo. Daniela Lichinizer, ha sido un placer
poder vivir este encuentro realmente apasionante que nos deja con mucha adrenalina, sin dejar de mencionar, por supuesto, y de felicitar el gran rendimiento del Porvenir. Un equipo que se está formando, que está mejorando y que realmente tiene muchísimo por delante. Así es, hemos visto un gran partido con un emocionante final y así nos despedimos. Un placer, Laura Correale, en los relatos como siempre. Y ya nos vamos a ver en más partidos de esta Copa Federal aquí por AFA Play. Muchas gracias, Lau, y nos estamos viendo pronto. Mañana a las 9 de la mañana para vivir en Boca Juniors Malvinas, también en este mismo predio. Y a cargo de Daniela Lichinizar y de quien les habla, Laura Correale. Vivan toda la Copa Federal a través de AFA Play y obviamente Deporte B. Chao, hasta la próxima. ¿Cómo salió? Y los penales van a haber subido también.